¿Qué onda, plebada? Estamos en un capítulo más de Sin Filtro el Podcast y pues en esta ocasión vamos a tener más que una historia extraordinaria, una historia de mucha valentía, y ya lo van a ver. La persona que les voy a presentar es una persona a la cual aprecio mucho y también lo admiro por toda la historia que él tiene y que nos va a contar, que nos va a compartir, que de antemano se lo agradezco. Y antes de empezar, pues quiero darles las gracias por compartir el video, por los likes y por estar en el canal, ¿ok? Entonces tenemos muchísimas cosas para ustedes, muchas historias súper padres y sin excepción esta, así que comenzamos. En esta ocasión les voy a presentar a Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Pues muy bien, contento y muy entusiasmado por estar aquí con ustedes. No, pues gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí de antemano, de verdad, muchas gracias. Y pues vamos a empezar, así como digo yo, por el principio. Vamos a empezar por la infancia. ¿Quién fue Oscar de niño? ¿Dónde pasó su infancia? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? Cuéntanos todo. Pues bueno, yo nací en el año del 79 en Guadalajara, Jalisco. Soy el segundo hijo de cuatro. Fuéramos cinco, o un hermano falleció a los 6 meses de edad. Y pues soy hijo de una madre soltera, ¿no? Yo recuerdo mis primeras memorias que tengo de una madre, de solo tener madre, de no tener padre. Uh-huh. Y en el transcurso de eso, estar viendo, pues, cosas que un niño no comprendía. Cosas que un niño no comprendía porque era difícil, ¿no? No saber, o sea, ver que no tienes padre y que tus amiguitos o las demás personas pues tienen padre y madre. Uh-huh. Y lo más difícil creo que en mi infancia al comienzo fue el ver que mi madre tenía un hombre, luego otro, y luego otro, y luego otro. Pero no en lapsos de años, o sea, en lapsos de días. Okay. O sea, mi madre se prostituía para mantenernos a mi hermana y a mí. ¿En serio? Y eso fue algo que quizás marcó mi vida, que fue algo que quizás impulsó a buscar nuevos horizontes, ¿no? A no sé, desahogar toda esa ira, porque me formó mucha ira. Okay. Y muchas dificultades al poderme a veces relacionar con otros niños y hacerlo normal, de una forma normal, ¿no? De jugar carritos, esto y lo otro. O sea, ya mis juegos eran al papá y la mamá y puras cositas de sexuales desde muy pequeño. Entonces fue algo que me marcó muy, muy cañón. O sea, pues bueno, ya es difícil, ¿verdad? De por sí es difícil ser mamá soltera. De uno, dos, imagínate de cuatro. O sea, no puedo imaginarme, o sea, todas esas madres que sí salen adelante, de la manera que sea, ¿verdad? De la manera como sea que sacan adelante a sus hijos. Y también pues es difícil como niño decir, hey, ¿y tu papá por qué nunca viene? Sí, sobre todo yo recuerdo cuando había como festivales en la escuela y pues solo presentaba a mi mamá, ¿no? Y yo miraba a todos mis amiguitos con su papá y su mamá y veían a sus papás como héroes. Uh-huh. Y cuando me dice mi mamá, ¿sabes qué? Te voy a presentar o vas a ver a tu papá, ¿no? El que es tu padre biológico. Pues yo sí me emocioné. O sea, yo pensé en que se quedara con nosotros, que ya iba a tener un papá. Mil cosas te pasan por la cabeza. Un niño. Claro. Como cualquier niño, exacto. Entonces, llega, lo miro, pues un tipazo, ¿no? Yo digo, ay, qué guapo, a lo mejor yo voy a estar así de guapo cuando crezca, pero nada que ver. Entonces, pues yo lo miro y digo, wow, o sea, es un tipazo y hasta eso era simpático, ¿eh? Era simpático y habló conmigo un ratito, ¿cómo estás? Esto y lo otro. Pero al poco, media hora quizás, 45 minutos, me tengo que ir. Como era trailero, él nomás iba de paso y se va. Y pues yo me quedo otra vez con... En ese lapso, o sea, ¿te demostró algún afecto, algún cariño, algún abrazo o algo? Realmente no pude ver nada. Nada, absolutamente. Entonces, cuando se va, pues yo me quedo como triste, ¿no? Y con ese vacío otra vez. Yo lo vuelvo a ver más o menos a la edad de 10 años, lo vuelvo a ver. Esta vez sí
me lleva con él al centro de Guadalajara, porque nosotros vivíamos en un pueblo cercano a Guadalajara. Okay. Y me lleva con él y me dice, te voy a ir a comprar unos zapatos. Yo recuerdo que en ese tiempo se estaban empezando a usar los Nike. Todavía no eran muy famosos los Nike y los Reebok allá uh-huh. en México. Y lo que nos emocionaba era que los zapatos los tallabas en el piso y chiflaban. Uh-huh. Uy, yo me moría de ganas por tener unos zapatos sí. chifladores. Sí, sí, sí. Y recuerdo que muchos de mis amiguitos tenían zapatos así. O sus papás vivían acá en Estados Unidos. O venían y iban. Y tenían, pues fue una buena fuente de ingresos. Sí. Lo cual nosotros nunca... Entonces, cuando dice, te voy a comprar unos zapatos, me dice luego un primo, agárrate unos de los más caros. Dije, no, pues de aquí me agarro. Pero los chifladores, dijiste. Sí, de volada. Pero fíjate que hasta eso, yo cuando miraba los zapatos caros, decía, no, ¿para qué? Pues es tan bonito si no cuestan tan caros. O sea, ni siquiera fui ambicioso en ese aspecto. No, aparte como niño, pues es... No hay esa, digamos, malicia de decir, ah, estos son caros, los voy a agarrar. Sí, no, sí, sí. Es, te gustan, te sientes cómodo y ya. Sí, de hecho yo recuerdo hasta el nombre de los zapatos, eran totalmente negros y se llamaban Cobra. Uh-huh. Entonces yo dije, quiero esos. Me los puse, pues yo no me los quería acabar. O sea, yo no me los quería acabar, no solamente porque eran unos tenis nuevos, bonitos o como le llames. Es que eran que los había comprado mi papá. O sea, era como... Wow, no sé, yo quiero conservar estos zapatos. Sí. Pues al final de cuentas se me olvidó. Cuando se va, dije, no, pues si no me quiere a mí, yo le voy a dar uso a los zapatos. Sí. Se acabó esto. La última vez que yo lo miré, creo yo tenía... Creo como unos 2 años después. Pero después de eso yo no lo vuelvo a ver. Y por ejemplo, ¿no mandaba dinero para tu manutención, nada? Nunca hubo más que ese par de tenis. O sea, nunca obtuve yo nada, o sea, nada absolutamente. Nada más siempre por la que se las tuvo que arreglar de un modo o de otro, pues nos... Y por ejemplo, en cuestión de los padres, ¿tuvo alguno de la misma persona? O sea, que tú y tu hermano fueran... Mi hermana tenía a su papá también, o sea, el papá de mi hermana era mayor, es mayor que yo. El papá de mi hermana fue lo mismo. Con mi mamá creo que se la llevó de 15, 16 años una niña. Wow. Creo que a los 15 y creo que tuvo a mi hermana como a los 16 años. Por lo que nos platicó mi mamá, él la golpeaba y la encerraba. Era como una esclava nada más. La tenía ahí sometida. Y con la ayuda de su madre, su padre, creo, de su pareja. Entonces, fue difícil lo que pasó a mi mamá. Yo nunca la juzgué por lo que hubiera hecho. Nunca, o sea, sí me sentía mal. Obvio, no era algo que me gustaba ni que me agradaba ver. Pero al final de cuentas, nunca hubo un juicio ante ella de por qué hace las cosas así. Yo aceptaba lo que había, o sea, aunque había sufrimiento. Tal vez el reclamo, o no reclamo, sino el... ¿Por qué era eso mi mamá? ¿Pero era en tu cabeza, en tu mente? Sí, realmente. O sea, yo... Pero nunca hacia ella. No, nunca hacia ella, sino a la circunstancia. Como uh-huh. a... ¿Por qué estamos pasando esto? O sea, ¿por qué yo? Y sí es difícil captarlo en ese momento. En este momento yo puedo decir que para mí fue como un gran aprendizaje. Fue una gran escuela. Tampoco puedo decir que todo fue malo. Uh-huh. O sea, de niño también yo viví una infancia, se podría decir, relativamente bonita porque... A pesar de que yo a veces mi mamá me traía con ella y andábamos de aquí para allá y rodando. Y lo difícil era cuando nos corrían de una casa. O sea, llegamos de arrimados, como dicen en México, a una casa. Y a las 10, 11 de la noche algo pasaba. Y pélenle, o sea, se tienen que ir. Sí. ¿Y era tu mamá y tú o tus otros hermanos? No, nada más mi mamá y yo. Mis hermanos, los más chicos, ya nacieron cuando nosotros ya estábamos más grandes. Okay. ¿Y tu hermana? Éramos mi hermana y yo en ese tiempo, okay. La mayor. Pero mi hermana siempre estaba casi siempre en casa con mi abuela. Con okay. mi abuela, ella se crió un poco más con mi abuela y con quizás con unas tías. Pero quien andaba con mi mamá para arriba y para abajo fui yo. ¿Y por qué fue de andar de casa en casa? ¿Por qué? Si estaba en la casa de tus abuelos. Porque no creas que había muy buena comunicación. Mi abuela, ya había muerto mi abuelo. Y tenía su pareja. Y la pareja de mi abuela no quería para nada, mi mamá. Para okay. nada. O sea, yo llegué a ver que se dieron de golpes.
Porque mi mamá no se dejaba, sí. O sea, yo recuerdo que mi mamá una vez le estrelló una caguama en la cabeza, de esas cervezas grandes en la cabeza, o sea, mi mamá era brava. Uh-huh. Y pues no, mi mamá no cabía ahí. Y pues con mis tías, yo creo que no podían tener a mi mamá todo el tiempo ahí, ¿no? Y a veces por, quizás por las circunstancias que estaban, a lo que se dedicaba mi mamá, quizás mis tías tenían como cierto... no miedo, pero no quizás... No les parecía, ajá, pues sí, también, como que estaban no les de parecía acuerdo. Y todo, uh-huh. Entonces, pues teníamos que andar de aquí para allá, de allá para acá. Recuerdo que un tiempo mi mamá sí rentó una casita y estábamos mi hermana, ella y yo. Uh-huh. Recuerdo que vivíamos en el mismo pueblo. Entonces, la casa de mi abuela quedaba como a unas 3 cuadras. Y en ese tiempo mi mamá se calmó un poco y se puso a trabajar en un puesto de comida que tenía mi abuela. Ok. Para esto ya había fallecido la pareja de mi abuela. Recuerdo que una vez nos dice en la mañana mi mamá, me voy a ir a trabajar. Ok, pues no hay nada de comer. Van y le piden a mi mamá que les dé algo de comer, porque ella iba a ir a trabajar en el puesto de ella. Oh, está bien. Pues haz de cuenta que llegamos a casa de mi abuela y recuerdo que le dice mi abuela, ¿y qué hacen aquí? Dice mi hermana, le dice a mi abuela, oh, pues me dijo mi mamá que viniéramos por algo de comer, ¿no? Que nos diera algo de comer. Ah, espérense. Se mete, agarra 2 huevos y unas tortillas medias verdecitas, así ya con de esas que las vas abriendo y están como medias chiclositas, uh-huh. Así. Nos da 2 huevos y las tortillas, váyanse a cocinar a su casa. Wow. Tómala. Pues ni modo, pues fue lo que hicimos. Uh-huh. Hay unas migas con huevo ya cocinaditas, no saben tan mal. No saben mal, la verdad. Ya, es más, agarran sabor. Pero son cosas difíciles que a veces un niño no entiende. O sea, hay cosas que... Yo con mi abuela después hubo se podría decir una reconciliación. Yo con mi abuela fue algo muy difícil. No sé por qué de chiquito no me quería. Quizás porque peleaba mucho con mi tía, una que es de mi misma edad. Uh-huh. Y éramos niños, sí. Y siempre estábamos de pique. Y yo creo como que a ella no le gustaba eso, ¿no? Recuerdo también con mi abuela una ocasión que fue lo que más cargué yo en mi corazón por muchos años. Por muchos años cargué un dolor que puede decir es absurdo y tonto. Pero recuerdo esta ocasión. Como te comento, mi abuela tenía un puesto de comida. Y en ese tiempo vivíamos en su casa de mi abuela. Estaban 3 primos, o sea, 2 primas, un primo, mi hermana y yo, de arrimados. Más sí. Aparte ella tenía otros 3 hijos que eran más o menos de la edad. Éramos wow. Éramos como unos 8 o 9 uh-huh. Ahí todos, puros chamacos, ¿no? Llega mi abuela de trabajar y como el pan que le sobraba... Ella no lo podía vender al siguiente día, era pan frío ya. Se lo llevaba para la casa. Y recuerdo que llega y no, pues todos bien contentos porque miramos una bolsa de pan. Y dijimos, ahora sí se armó. De repente dice, hey, ¿quieren pan? No, pues sí, todo, ¿no? Lo dice, ok, los voy a ir nombrando y cada quien pasa a agarrar un pan. Obvio, primero menciona a sus hijos, ¿no? A sus hijos. A Gustavo, a Gloria, Maritza y va pasando lista, ¿no? Y pum, y yo veo que se va acabando, ¿no? Y ya veo la lista más cortita y yo, ya me toca. Y ay, ojalá no me ganen el que estoy viendo desde aquí. Pues uno de niño sí. Ahora sí que viene hambriado. Sí. No, y antojado. Y antojado a esa edad. Sí, o sea. Sí, sí. Y recuerdo que yo estaba echando ojo. Dije, ese va a ser para mí. Y no, pues dije, ojalá que no me lo ganen. Pero que se acaba la lista. Y nunca me mencionaron. Yo me quedé así como, ah, caray, pues, ¿qué pasó con esa lista? Y voy y le digo... Mamá Guille, porque le decíamos mamá Guille. Mamá Guille, falté yo. Y voltea y me mira así como con desprecio y me dice, ay, pareces vieja embarazada, todo se te antoja. Agarra la bolsa de pan y la guarda. ¡Pungues! Un flechazo en mi wow, corazón. Así claro, fue como, claro. Y era yo me derrumbé. Oye, es porque dijeras tú, ok, se acabó el pan, sí. No alcanzaste, dale la mitad o algo. Pero simplemente te negó el pan. Por años... Yo lloré eso yo lo lloré mucho tiempo, mucho, todavía cuando me vine yo para acá a Estados Unidos, o sea, yo ya tenía 20, 21 años más o menos, sí. Eso estaba en mi corazón, fue algo que oye, cargué enorme. Y bueno, no sé si tu abuela vive o no. No, ya falleció ella hace unos años. Pero lograste
arreglar eso directamente con tu abuela o no? Fíjate que ni siquiera la necesité a ella, porque yo pienso que ella no era consciente de ello. Ella no fue consciente de lo que estaba haciendo. Eso era una enseñanza para mí, no, quizás no tanto para ella. Porque yo recuerdo un día estar en un apartamento y precisamente aquí a la vuelta, aquí los smoke tree que estaban aquí a la vuelta. Recuerdo una vez en la noche estar con ese sentimiento de recordarlo así, y yo ya estaba con mi mujer actual, y me dice, ¿qué tienes? Y se me empiezan a venir las lágrimas de la nada. Cuando cierro mis ojos y vuelvo a ese momento, lo recapitulo así tal como fue, y que le digo, ¿sabes qué? Tengo este dolor. Y lo lloré, pero a moco abierto. Algo que se venga lo que tenga que venir, y me derrumbé. Allí me solté y me abraza mi mujer y me dice, suéltalo. Ira, se lo pedí a Dios y le dije, Dios, no puedo con esto. Esto es tuyo, te lo entrego, no lo quiero cargar, haz con ello lo que se pueda. Sí. Fue un rendirte. Ahí fue donde yo conocí la rendición. Sí. Por primera vez. Creo que fue la segunda vez. Sí. Tuve una rendición antes de eso. Y yo no sabía nada lo que era una rendición. Yo no sabía lo que era una entrega, entregarle a Dios tus dolores. Porque yo siempre había escuchado, ay, tú pídele a Dios y entrégale tus dolores, tus sentimientos, esto y lo otro. Entrégaselo y Él lo va a solucionar. Pero no sabe cómo. No sabes cómo. Y a veces lo haces de los dientes para afuera, nada más. O sea, no es con todo tu corazón. Yo recuerdo la primera entrega, ahorita que lo mencionaste, recuerdo la primera entrega que le hice a Dios. Échala, échala. Mira, yo tuve un tío, hermano de mi mamá, que yo creo que era uno de mis protectores desde que yo estaba chiquito. Cuando yo estaba chiquito, fue la persona que me llevó por primera vez a un estadio de fútbol. Y fui a ver un partido de, recuerdo, creo, de las Chivas contra el León o algo así. Y él me llevaba las luchas, me compraba máscaras y... No, él siempre me traía para todos lados. Recuerdo que él me decía chachalaco. Y desde bien chiquito siempre me cargaba para allá, para acá. Y él fue bien tremendo, bien vago. Él desde bien chiquito se salió de su casa. Y siempre me buscó a mí, de cuando yo estaba chiquito. Cuando empecé a crecer, él se desbalagó cada vez más. Él se vino para acá, para Estados Unidos. Y acá hizo un desmadre y se enfermó. Él se enfermó de SIDA aquí en Estados Unidos. Entonces regresa para México y él se mete en el alcohol y las drogas. Y llega a casa con mi mamá. Yo recuerdo que yo tenía como unos 15, 16 años. Recuerdo que hacía sufrir mucho a mi mamá porque yo decía, oye, ¿por qué si mi mamá ha pasado todo lo que ha pasado? Vienen personas a hacerla sufrir cada vez más. Nosotros teníamos que ir a levantarlo a la esquina, tirado, miado, hecho del baño y todo, y llevarlo a la casa y ayudarlo a bañarse, a bañarse y todo eso. Y pues él ya tenía la enfermedad. Pero ustedes sí sabían. Yo no sabía. Tú no sabías. Yo no sabía. Entonces, sí lo miraba que estaba mal, pero yo asumía que era por el alcohol, las drogas y todo esto. Entonces, aparte eras que un adolescente también. Sí, era un adolescente, un adolescente. Y yo peleaba mucho con eso. O sea, yo peleaba mucho con él por eso. Yo le tiraba indirectas y me enojaba y todo. Porque yo decía, oye, apenas nos estamos alivianando, apenas estamos saliendo de todo el sufrimiento para que venga y lo eche todo a perder, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía un dolor bien grande con él, una rabia, un coraje. Y recuerdo que en el año 2000. Un día me dicen, ¿sabes qué? Tu tío está en el hospital. Dije, bueno, pues ni modo, yo no puedo hacer nada. Y como a los 3-4 días me dicen, se murió. ¿Tú estabas aquí? No, estaba todavía allá. En México. Okay. Y recuerdo que dije, ah, ¿y a mí qué? Yo no lo voy a ir a ver. No fui. No fui a verlo ni al hospital, no fui a su velorio, no fui a nada. Y nunca él, por ejemplo, pues, como habías dicho... De chiquito, pues, fuiste su compañero. ¿No te mandó llamar? No. ¿No? No, pero dejó unos poemas que si los... Quien los lea, se derrite. Se derrite del corazón. Era una persona tan, pero tan inteligente, tan... Wow, tenía talento. Desbordaba talento.
desbordaba talento, pero no lo supo quizás canalizar, o no sé, es algo que él tenía que aprender. ¿Estás con los poemas tú? No, de hecho estos poemas se los queda a creo mi abuela, porque uh-huh. hace poemas a todos. Uh-huh. Pero en donde hace más énfasis es en sus dos reyes, que le llama a él. Y sus dos reyes era mi hermano menor y yo. ¿Y o sea, cuando me dicen, están estos? O sea, como que boom, o sea, se me derritió el corazón, ¿no? Entonces, recuerdo que un día, cuando yo todavía estaba en México, escucho una canción que a él le gustaba mucho. A él le gustaba mucho la música de antes, que eran los Pasteles Verdes, Corazones sí. Solitarios, todo esto. Y recuerdo que escucho esa canción y ¡pum! Me viene este recuerdo de él así totalmente, y lo siento a él, uh-huh. lo siento así plenamente. Entonces yo digo, aquí estás, no te he dejado ir. Y que le digo, perdóname. Perdóname, fui totalmente inconsciente en eso, y ¡boom! Se viene este derrame de lágrimas. Otra vez. Esa fue mi primera entrega. Vez. Yo lloré quizás toda la noche estuve llorando y sintiéndolo a él. Al día siguiente me sentí con un alivio. Una paz, ¿no? Una paz, un flotar, un... no sé, creo que es ahí donde pruebas la paz divina, ¿no? Uh-huh. Entonces... está cañón cuando aprendes eso. Entonces, ya lo traemos. Yo siento que ya todos traemos esta forma de comunicarnos y de saber soltar, nada más que pues realmente no la enfocamos. No, o a veces sabemos. Tenemos miedo. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos miedo al dolor. No, y más bien, bueno, para hacer un poquito en contexto y que la gente entienda un poquito la manera en que estamos hablando, es lo van a entender conforme vaya la entrevista. No se despeguen de ella. Porque vamos a enseñar, o sea, estamos tratando de explicar un poquito lo que fue Oscar antes y después de lo que les va a platicar. Así que para que entiendan un poquito, sigan conectados en la entrevista y se van a dar cuenta el por qué. Continuamos, Oscar. Continuamos. Pues bueno, yo de chico, fíjate... Oye, perdón que te interrumpa. Antes de seguir, porque estamos avanzando ya a la adolescencia, durante tu infancia... lo que ustedes veían era que tu mamá llegaba a la casa con las personas, digamos, en la... clientes. En los clientes. Pues, o sea, no lo quise decir así porque... pero bueno, con sus... sin filtro. Sí, sin filtro. Es que mira, hay veces que son temas bien delicados y la gente no sabemos cómo va a reaccionar, si se sienten ofendidos o algo. Pero yo con él sabe lo que estamos hablando... aquí sin filtros y por eso les digo, es una persona súper, más que extraordinaria. La historia es de valentía, porque no cualquiera, chicos, no cualquiera, plebada. Entonces, bueno, llegaba tu mamá con los clientes y ustedes veían todo eso. Yo, a mí me tocó. A mi hermana rara, no tengo idea si ella lo llegó a ver, uh-huh. pero lo más difícil es que yo llegué a estar en la misma cama. ¿Tú ahí disque dormido? Sí, disque dormido. Me tocó varias veces en los camarotes de los trailers. O sea, ya ves que traen una uh-huh. cama. Y pues me tocaba estar ahí. Y yo haciéndome el dormido y ellos en lo suyo. ¿En y luego pues serio? Se acabó el tiempo y vámonos. Y varias veces me tocó vivir eso. ¿Qué pasaba? Eso. ¿Qué pasaba por tu mente en ese entonces? O sea, en una mente de un niño que... o sea, ¿qué me pasaba? Me quiero morir. Eso era lo más que me llegaba. O sea, yo me quiero morir. ¿Qué estoy haciendo aquí o a qué vine? ¿No? Era difícil para un niño que tengan a tu mamá así. Lo peor, a veces que la insulten, que le digan cosas, es tremendo. Uh-huh. Y yo recuerdo que en ese momento yo me quería morir. O sea, yo decía, pues mejor que me arrolle el tren o que nos pase algo ahorita y ya uh-huh. se acabe este rollo, ¿no? Era lo más difícil. Sí, porque pues... como, o sea, ya es difícil saber de que una persona cercana a ti se dedica a eso. Ahora imagínate como hijo. Que te enteres es una cosa, pero estar presente en el acto. Sí. O sea, y pues bueno, de cierta manera, pues, inconsciencia total, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, como te digo, no es un juicio al que yo lo llegaba, ¿no? Es el, yo nomás decía, ¿por qué yo? O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? O de cierta manera... me sentía confundido porque yo decía, obvio, yo quería a mi mamá y yo quería lo mejor para ella y pues es tu heroína, es todo para ti, y ver que te la están arrebatando es algo difícil, es difícil.
Sí, correctamente. Entonces, voy a pasar esto para acá. Bueno, ya pasando otra vez a la adolescencia, pasa ese dolor de tu tío que muere, él enferma de SIDA, muere de SIDA, y sus, o sea, tus tíos, tu mamá sí sabían, tu abuela sí sabía. Sí, ellos se enteraron pronto. Pero fíjate, antes de esto, en mi adolescencia, en mi preadolescencia, más o menos a la edad de 13 años, mi mamá conoce a mi padrastro, con el cual yo después ya me crié. Uh-huh. Más o menos yo tenía unos 13 años cuando esta persona llega a la vida de mi mamá. Yo lo miro por primera vez un día, llegan a la casa, hacen como una fiestecilla, un convivio o algo para beber y así. Uh-huh. Y lo miro. Y me dicen, oh, él es el novio de tu mamá. Dije, bueno, pues yo ya acostumbrado, ¿no? Sí. Lo que a mí me dolía mucho, fíjate, de mis tías, y yo nunca se los dije, y creo que ni se los he dicho. Se van a enterar. Se van a enterar. Que me dijeran, ay, mira, ya tiene nuevo papá. Oh, eso me calaba, como era algo tremendo que me estuviera. Es como echarme era en cara. Era una burla. O sea, yo qué necesidad tenía de escucharlo de ellos. Uh-huh. A lo mejor lo hacían inconsciente, qué sé yo. Pero el que me dijeran mis propias tías adultas, ay, ya tiene nuevo papá. Oh, su macha. Eso uh-huh. sí me calaba. Sí. Entonces, recuerdo que llega esta persona a vivir a con nosotros. Y yo lo miro como una persona buena onda, ¿no? Así como muy, como dicen aquí, bien chilo. Bien chilo, bien chido. Entonces empieza el convivio, ¿no? Se viene a vivir a casa de mi abuela con nosotros. Él era trailero también. Y él empieza a llegar como cada semana y así. Ya se quedaba ahí con mi mamá. A veces mi mamá se iba de viaje con él. A veces nos llevaba a mi mamá, mi hermana y a mí de viaje con él. Y o sea, ya hubo un poquito más de relación, ¿no? Okay. Al poco tiempo, él se va para el DF. Nosotros vivíamos en un pueblo cercano a Guadalajara. Él se va para el DF y se desaparece un tiempecito, como unos meses. Y pues mi mamá le entra la preocupación, como, ¿qué onda? Y dice, vamos a buscarlo. Y ahí vamos, ella uh-huh. y yo. Uh-huh. Vamos y sí, dimos con bola. Porque para eso ya mi hermana, la mayor, ella se casó a los 15. No se casó, se fue a los 15 años con su primer marido. Sí. Se va con él y él eran conocidos porque el marido de mi hermana llegó con mi padrastro. Sí. Por medio de él se conocieron. Y él dijo, ¿sabes qué? Vive en tal lado, así y así. Entonces vamos y lo buscamos. Y sí, sin, nos mira de lejecitos. Nosotros seguimos caminando y al ratito nos alcanza. Me dice, hey, espérenme tal lado y ahorita los veo. Pues él dejó a su familia. Él no vivía ya con la mujer, pero sí tenía sus hijos. Ah, o sea, él estaba casado. Él estaba... O sea, yo no supe bien la historia, pero al parecer sí era, había sido casado, pero ya se había dejado. Ya estaba, lo único que, pues con esta persona, siempre eran mentiras. Él contaba muchos cuentos, era uh-huh. muy, vivía en una burbuja, siempre contaba. Fantasioso. Sí, fantasioso, que su familia era de mucho dinero y muchas cosas así, las cuales yo no las creía. Uh-huh. La peor fantasía con la que yo me molestaba que me contara era decirme que él era mi verdadero padre. Hoy yo me daba un coraje, o sea, internamente yo le como que lo juzgaba, pero en mi corazón era como una llaga que él me dijera, sí, porque soy tu verdadero padre. Tú ya sabías, tú ya habías conocido a tu papá. Sí, yo ya lo había visto y todo, entonces me calaba que me quisiera engañar, ¿no? Uh-huh. Como que me quisiera mentir. Entonces lo dejé pasar por un tiempo. Recuerdo que ya a la edad más o menos para eso cuando fuimos con él, ya fuimos, lo vimos, estuvimos un tiempo viviendo ahí en el DF, en una casa de unos amigos de ellos, estuvimos aproximadamente 3 meses y ahí pues conocí amiguitos, esto y lo otro, pero de repente se le acaba el trabajo, lo corren del trabajo o deja el trabajo, no supe bien, y dicen pues que te vaya bien. Sin dinero, sin nada, ni coche, ni nada. En la calle completamente. No, pues vámonos para Guadalajara otra vez. Con el dedo gordo. Uh-huh. Con el gordo nada más. Imagínate, entonces del DF a Guadalajara, pues en ratitos caminando, pidiendo raite, para allá y para acá. Recuerdo que duramos como casi una semana para llegar a Guadalajara. Entre aventoncito aquí, aventoncito allá. Oye, ¿y dónde se quedaba? En la calle.
En la calle. Recuerdo lo más difícil. Una de las noches esas, recuerdo, llegamos a una caseta de cobro y pues nos paramos allí a pedir raite. Y de repente empieza a llover. Empieza a llover y pues no había ni dónde cubrirse. Y le dice, mi mamá le dice al de la caseta de cobro, hey, ¿nos das chance de estar ahí? Porque era como una casetita. Dijo, es que no puede entrar nadie aquí. Uh-huh. Dijo, no se puede. Dijo, al niño lo puedo dejar pasar y que se acueste aquí. Dijo, pero ustedes no pueden entrar. Pues hoy ellos durmieron afuera bajo la lluvia. Pues yo creo que ni durmieron. No. Toda la noche estuvieron bajo la lluvia y yo ahí adentro, pues, acurrucado ya después de estar bien mojado, ¿me entiendes? Pero sí fue difícil. Dormir toda una semana en la calle, pedir un taco aquí o... Pues ahora sí que limosnear, me tocó limosnear. Wow. Muchas veces me... Recuerdo lo más bonito de cuando... ahorita que digo de limosnear, me recuerdo de cuando estaba chiquillo que yo iba a un restaurante de ahí de mi pueblo. Uh-huh. Disque a lavar carros y a cuidar carros. Y yo me metí al restaurante ahí a pedirle comida a la gente. Y lo que sobraba de los platos, todo lo juntaban, lo echaban en una canastita, un papel o lo que fuera. Todo lo que sobraba y me lo daban. No, hombre, yo decía, esto es un manjar, o sea... Y yo salía ahí a compartirlo con mis amiguitos y uh-huh. de todo. Lo sí. que sobrara, aunque estuviera mordido, como estuviera, pues... ¿Y si hubo gente que dijera, hey, denle un platillo lo que él pida, sí, que quiere? Sí, llegó a ver. ¿Sí? Sí llegó a ver gente que decía, oh, espérate, esto no te lo comas, déjate agarrar. No, y yo hasta eso les decía, no tienes que comprar más, yo con esto me conformo, con esto lo hago. Estoy bien, no, y había gente bien. Y había gente que no aceptaba, no te comas eso es, ya no, son las sobras y no tienes que comer. Había gente que pues ni siquiera las sobras te querían de dar, o sea, hasta te maltrataban. Sí. Llegó llegó a haber gente que nos pegaba o que nos tiraba piedras o uh-huh. a despreciarnos, o sea, nos veían con desprecio. Uh-huh. Sobre todo el dueño del restaurante. Decía que le daba mal aspecto a su lugar uh-huh. y ahora lo comprendo quizás, pero nosotros el hambre pues te hace hacer lo que tengas que hacer. Correcto. Pero sí es bonito y a la vez lo gozas ya cuando lo puedes platicar así. Pues es que, por ejemplo, cuando se es niño, hay esa inocencia donde ni te da vergüenza, ni te da asco, ni te da pereza. O sea, dices, ando aquí, o sea, sacando algo para llevar a mi casa y lo que caiga es bueno. Sí. O sea, la comida, el taquito por aquí o el plato que te regalan, o sea, todo es bueno. ¿Y sabes cuál era mi mayor satisfacción? Llegar a mi casa y vaciar las bolsas frente a mi mamá. Ahí está. Ahí está lo que gané. Uh-huh. Todo, no me guardaba un peso no me guardaba. Uh-huh. Todo, absolutamente lo que yo ganaba. Y a veces llegabas con comida también, ¿o no? Sí, llegué a veces llevaba... Pues yo pienso que de las mejores carnes que he probado. Ajá. Que ahorita ya no como carne, pero al final de cuentas recuerdo que era una delicia. Una delicia. Pero la mayor satisfacción era, no sé, como ver a mi mamá de cierta manera como algo, como orgullosa, ¿no? De que su hijo hacía algo por traer el alimento. Y quizás algo de eso yo lo hacía porque yo no quería ver a mi mamá así. Yo no quería ver a mi mamá prostituyéndose ni con hombres ni nada. No, pues es que imagínate de niño verla pasar por todo ese dolor, que la insultaran, que cuando no era uno, una noche uno, otra noche otro. Yo llegué a ver que la golpearon. Y hasta golpearla. Yo llegué a ver que la golpearon. Y entonces yo recuerdo esa vez que la golpearon. Yo agarré una botella de refresco y yo iba sobre el hombre, o sea, uh-huh. pero pues me detuvieron. Y recuerdo, yo pienso que si no me hubieran detenido, yo hubiera hecho lo que hubiera podido para lastimarlo. Uh-huh. Sí, pues para defender a tu mamá. Y una rabia cegadora, ¿eh? Cuando te llega esa rabia, yo recuerdo que yo decía, si tengo un cuchillo, yo se lo atravieso. Sí, te lo creo. Sí, o sea, porque en ese momento... De ira, de impotencia, pues uno se ciega. Sí. Se ciega. Entonces, bueno, termina esa, o pasamos a esa etapa donde regresan a Guadalajara tu mamá, su pareja y tú. Uh-huh. ¿A la casa de tu abuela otra vez o a dónde? Sí, a casa de mi abuela. Entonces él empieza a trabajar en los trailers otra vez y ahí
la empezamos a llevar mucho mejor. La empezamos a llevar mucho mejor. Y es cuando sucede esto, de lo que te digo, cuando sucedió lo de mi tío. Que se vino para acá, enfermó. Y luego nosotros ya agarramos una casita donde mi padrastro pagaba la renta y todo. Él era nuestro sostén. Entonces, cuando llega mi tío, pues yo le agarro coraje porque yo digo, oye, venimos arrastrando todo esto y sufriendo penurias y todo. Cuando por fin estamos viendo una lucecita, estable. Vienes y lo echas. Porque había conflicto entre mi mamá y mi padrastro a causa de por él. Eso te iba a preguntar, o sea, que si tu tío o tu padrastro estaba de acuerdo porque tu tío estaba ahí o había conflicto. O sea, él nunca tuvo objeción hasta eso, no puedo decirlo. O no tuvo objeción en que él llegara a vivir a la casa o estuviera en la casa. En lo que no le parecía era lo que hacía, de que siempre se andaba quedando en las calles tirados todo borracho y así. Y nosotros tener que batallar con eso. Sí. No es porque él decía, oh, no quiero que esté en la casa o algo. Él nunca le cerró la puerta a nadie. Oyes, ¿y cuándo te enteras que tu tío lo que realmente lo estaba acabando no era ni la droga ni el alcohol, sino el SIDA? Cuando ya estaba en el hospital. Cuando él ya estaba en su lecho de muerte, se podría decir. Porque no quería, él nunca se quiso hacer estudios ni nada o así. Pero como que él ya lo sabía. Como que no se lo dijo a nadie. Oyes, pero... bueno, cuando estaba ahí, que tú te hayas dado cuenta, ¿tu tío tuvo alguna pareja, se metió con alguien o estuvo con alguien? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, irresponsable, más no poder. Sí, sí, sí. Y más, yo pienso que él lo hacía como, pues sí, a mí me lo pegaron y como una forma de venganza. De venganza hacia la vida. Sí, sí. De hecho, yo después cuando supe de esto... Yo me entró miedito porque dije, oye, ¿nos bañamos en el mismo baño? Y pues yo tenía más o menos una edad de 17 años y tenía 2-3 pelitos, ¿no? Uh-huh. Ya, y yo según me lo rasuraba y tú sabes que a esa edad te salen granitos. Sí. Esto. Y sangra. Pues yo usaba los rastrillos. O sea, ¿el mismo rastrillo que él? No, pues yo pienso que él me los podía haber agarrado. No es como que, oh, ahí está y es para todos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tenía mi rastrillo, pero nunca guardado, oculto, en el baño, entonces... Yo me puse a pensar, sí me pasó por la mente, dije, ¿no usaré alguna vez mi rastrillo y que esté? Pues yo me hice análisis mucho después, pero nunca pasó eso, sí. No. Afortunadamente, pues que, no. Porque muchas veces estás en el baño, tal vez él se hace una cortada o algo y todo eso queda ahí y vas tú con otra cortada y en el pie o cualquier parte del cuerpo y... Sí, sí se puede infectar. Transmitir. Ajá. Aunque no pasó, sí me pasó por la mente mucho tiempo. Entonces, fue una etapa difícil, pero fue con donde empezamos como a salir del hoyo, se podría decir. Entonces, yo ya tenía 17 años, yo ya empezaba a trabajar. Bueno, desde toda mi vida yo hice por la vida, ¿no? Sí. Por trabajar. Pero digámosle, ya formalmente. Ya formalmente, con un empleo. De hecho, mi padrastro, él quería que yo estudiara. Él me decía, yo te apoyo, tú trabaja. Digo, yo voy a trabajar para que tú puedas estudiar. Tú estudia lo que tú quieras, lo que te guste. Él siempre me impulsó. Pero para ser sincero, yo veía cómo batallábamos con el dinero. Yo recuerdo estar en la preparatoria y recuerdo que tenía que ir a la prepa a otro pueblo, ¿no? Ahí cercano. Y me daban 10 pesos para ir a la preparatoria. Sí. Entonces, el camión de ida cobraba 3 pesos con 50 centavos y el de regreso 3 pesos 50 centavos. Eran 7. Sumaban 7. Me sobraban 3 pesos para ir a la prepa. Pero 3 pesos no te alcanzaba ni para una torta. Yo recuerdo muchas veces levantarme pronto o estar esperando a una camioneta que pasaba por ahí, por donde se pasaba el camión, y pasaba cerca de la prepa, no muy, muy cerca, pero ya aguantaba. Entonces, Para pedir raite, para que me quedara los 10 pesos. De regreso iba a buscar otra vez raite. Entonces me iba entre las cántaras de leche, a veces me embarraba del estiércol de las vacas y todo, y así llegaba a la prepa, ¿no? Con los zapatos todos manchados y oliendo a vaca y todo. Sí. Pero pues yo decía, me guardo estos 10 pesos para comprarme una torta, porque muchas veces me llegó a tocar no comer nada. Entonces recuerdo una ocasión que yo estaba mirando a uno de mis compañeros con una torta así y yo me rechinaban las tripas. Y recuerdo que lo miro
Y dan el campanazo. Yo anhelaba que sonara el timbre para entrar a clases. Y como era de los chavos que tenían pues se podría decir que tenían más dinero, o estaban mejor acomodados en su familia, recuerdo que no le importaba. Agarró la torta y le había pegado 2-3 mordidas. Y ¡fum! Que la avienta a la basura. Y en cuanto se da la vuelta, la levanta. La saco de la basura. Y sí me llegó a tocar sacar comida de la basura. No solamente en esa ocasión, 2-3 veces me tocó llegar a agarrar comida. Y nunca, o sea, ese compañero nunca te dijo, hey, te comparto el de mi torta, ten la mitad o algo. Sabes que me daba vergüenza porque sí llegué a pedir algunas veces, hey, dame una mordida, esto, el otro. Y sí me llegaron a rechazar y decir, ah, qué pinche pediche eres. Sí, y es que así son, o así somos en la prepa, en la secundaria, porque yo me acuerdo que también tuve algún compañero así. Y yo decía, ay, pobrecito. Y yo siempre llevaba, afortunadamente, decía mi papá, biches, pero con la panza llena. Sí, decía, sí. En mi casa, ¿verdad? Gracias a Dios. Y siempre me llevaba algo extra para el que no tuviera. Y te puedo decir que yo también hasta eso estuve bendecido en ese aspecto, porque desde muy pequeño me empecé a juntar con un amigo que fue la persona que me trajo para acá. Se podría decir que la que me trajo para acá, porque fue la persona que me mandó dinero para que me viniera. Recuerdo cuando estábamos en la prepa, él era se podría decir mi ángel guardián, uh-huh. ¿no? Porque a pesar de que peleábamos como hermanos, porque hasta la fecha nos tratamos como hermanos, él me ayudaba mucho. Él como él nació aquí, pero se crió allá, uh-huh. a él le mandaban un chequecito cada mes, y pues sea lo que sea, él siempre traía su dinerito, para su torta, para su soda o así, y él siempre me compartía, uh-huh. siempre me compartía. Pero muchas veces él andaba en su rollo, por allá o por acá, y pues yo no podía andar detrás de él, hey, cómprame esto o lo otro, ¿no? Pero cuando él estaba ahí presente o él traía, pues hey, ahí te va, mitad y mitad, o siempre me ayudó, sí. bastante en ese uh-huh. aspecto. Pero cuando no, pues a lo que caiga, a lo que caiga. Entonces yo tenía anhelo de seguir estudiando, pero se me quitaron las ganas cuando yo miraba, oye, pues sí, aquí en la prepa que no se gasta tanto, no se puede, o sea, me dan 10 pesos y muchas veces esos 10 pesos que yo me llevaba eran los 10 pesos para hacer una sopa o comprar unas tortillas en la casa, porque mi papá no le iba tan bien, o aunque le fuera bien, él tomaba mucho. Okay. ¿Y tu mamá no trabajaba? Mi mamá no trabajaba. Ya no trabajaba. No, entonces él a veces era para mal comer y bien tomar, entonces la pisteadera le ganaba y no había suficiente a veces en la casa. Oye, ¿y él, tu padrastro, o sea, para ti pues fue la figura paterna que no tuviste de niño, sino que ya de adolescente, uh-huh. ¿no? Sí. Pero él, por ejemplo, nunca trató de maltratarlos o algo así. Fíjate que no. ¿No? Siempre los trató bien. Sí, con mi mamá a veces se desquitaba, ellos sí tenían sus peleas. Uh-huh. Y a mí no, fíjate que sí tuvimos conflictos, pero por cómo se... por los conflictos que tenían entre ellos... O sea, yo le brincaba ahí, sí. como por proteger a mi mamá, ahora sí que uh-huh. estaba de metido, ¿no? Sí. Pero a mí, que dijeras, se ponía a maltratarme a mí o decirme cosas, a mí no. Siempre me trató bien, pero pues causa de esos conflictos entre ellos, salíamos mal él sí. y yo. Pero nunca fue malo con nosotros, ni con mi hermana se puede decir que menos, porque ella no vivía ya con nosotros desde... Uh-huh. Antes de que ellos se juntaran, ella se fue bien pronto. Sí. ¿Y tus otros dos hermanos son hijos de él? Sí. Sí, sí, ellos okay. sí son los dos menores, uh-huh. Mis dos hermanos más pequeños. Pero sí pasamos dificultades. Recuerdo que con él una vez yo también lo quise golpear. Uh-huh. Porque él estaba tomado y iba a ir según a comprar más cerveza. Y le dice a mi mamá, oh, me voy a la tienda. Y agarra a mi sobrina, ya hija de mi hermana, y estaba chiquita. Y se la quería llevar. Y tenía que atravesar la carretera, porque nosotros vivíamos puro enfrente de la carretera uh-huh. federal. Sí. Pasaban trailers y todo. Y él bien tomado. Y mi mamá le dice, ok, si te quieres ir, vete tú, pero a la niña no te la vas a llevar. Sí. ¿Cómo chingados que no? Y ahí en lo que están peleando, forcejeando, pues él agarra y le da un cabezazo a mi mamá. Y no, pues cuando voltea mi mamá hacia atrás y yo la veo, pues ya está bañada en sangre. No, a mí me hirvió la sangre. Sí. Me poseyó el demonio. Uh-huh. Y sí, me dejé ir con él.
mis herramientas que siempre tenía, envases de soda. Sí. O la caguama. Sí, hola. Agarro un envase de Squirt, me recuerdo, que eran los más duros porque esos estaban bien difíciles que se quebraran. Sí. Agarré ese y dije, con este. Y a él sí me faltó como unos, qué sé yo, unos dos pasos para llegarle. Y me alcanzó a agarrar mi cuñado, que era el esposo de mi hermana. Sí. Y fue el que me detuvo. Pero si no, yo le hubiera rajado la cabeza. Y cuando él vio esa escena que tú le ibas a pegar, ¿qué te dijo o cómo reaccionó? No, no reaccionó violento conmigo. No. Me dijo, pégame. Así te dijo. Pégame. Así, o sea, ni siquiera como quererse poner conmigo. Yo a veces no comprendo, digo, me tuvo mucha paciencia. Sí, en sí. O tú también, ustedes también. Bueno, sí, al final de cuentas. Ambos. Ambos. Y yo pienso que fue una ayuda para él y para nosotros. Uh-huh. Porque él también tenía dificultades con su familia allá. Pero al final de cuentas, todo pasa por un aprendizaje. Yo en este momento lo puedo ver ahora como un aprendizaje. Sí, entonces, claro. Pues transcurre el tiempo, yo me salgo de la prepa por ver la familia que no hay recursos, o sea, a veces se comía bien y a veces estábamos nada. Como dice en un video por ahí, ¿no? Que dice que el refrigerador parecía coco tiernito. Coco tiernito, pura agua. Pura agua tenía. Entonces yo miro esa situación y digo, no, yo no puedo seguir así. Uh-huh. Yo me salgo de estudiar a escondidas de mi padrastro. Y con mentiras de mi mamá, echándole mentiras a mi padrastro que sí seguía estudiando. Ah, tu mamá sí sabía. Sí. Mi mamá tenía mucha sabiduría y algo que me quedó es que era muy sabia, pero no lo aplicaba a sí misma. Porque decía, nunca debes de echar mentiras. Pero ella sí las echaba. Uh-huh. Y nos hacía echar mentiras. Y algo que yo dije, que a mí me marcó, yo pienso que me marcó mucho, es que ella decía, no eches mentiras. Y ella nos aplicaba a echar mentiras. Tienes que decir esto para no pelear y con... Y lo peor es que me decía, tienes que decir siempre la verdad. ¿Y qué pasaba? Vamos a decir, yo a veces que me portaba mal, ¿no? Y me decía, me tienes que decir la verdad, porque si no, te voy a partir tu madre. Pero le decía la verdad y de todas maneras me partía a mi madre. Entonces, ¿qué haces como niño? No sabes si mentir o decir la verdad, si de todas maneras me va a ir mal, dices. Si te haces bien astuto, aprendes a mentir. Y creo que fue una de mis tendencias más grandes, a mentir. Uh-huh. Me hice un maestro de la mentira. Aprendí a mentir muy bien. Entonces, yo pienso que eso te va calando. O sea, sí. Eso se va creciendo, va haciendo un... Sí, porque llega el punto que... Uno mismo se cree sus propias mentiras. ¿Funcionaba cuando echabas mentiras? Pues aprendí a mentir. Sí. Eso es algo que se desarrolla y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ya después no solamente mientes en lo pequeño. O sea, las mentiras van creciendo cada vez más. Entonces te haces un mentiroso profesional. O sea, y es para salvar el pellejo, ahora sí. Sí, vaya que sobrevivencia, ¿no? Sí, es un arma de sobrevivencia, sí. Exactamente. Es un escudo de sobrevivencia porque o haces bien tu mentira o te jodes. Y algo que he escuchado y que es bien cierto. Un mentiroso tiene que ser muy, pero muy inteligente y tener muy buena memoria. Sí. ¿Por qué? Porque cuando echas una mentira... Y te cachan en una mentira, tú tienes que estar preparado para cubrir esa mentira con otra mentira. O recordar qué mentira echaste. Eso, o simplemente no caer en decir la mentira. Porque a veces pasa de que dices una mentira, por decir, en el trabajo. Típico, ¿no? Dices, ay, es que estoy enferma. Y luego de repente en las pláticas, no, es que me fui a tal lugar y allá andaba con los amigos y esto... ¿Pero que no estamos enfermas? Sí, sí, sí. O sea, prácticamente tienes que tener buena memoria, sí, para poder mentir. Entonces, nos inculcó mucho según la verdad, pero nos decía mentiras. Entonces, no hallabas por dónde darle. Entonces, yo digo, mi mamá era tan sabia, pero no aplicaba toda esa sabiduría que tenía. Y pues no la transmitió, ¿no? Entonces, precisamente hace poquito de eso estaba platicando yo con mi hermana la menor. Entonces, oye, y perdón, ¿tu mamá vive todavía? No, mi mamá falleció el agosto del 2021. Sí. Estamos todavía en pandemia. Sí, 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 ella falleció el día primero de agosto del 2021. De hecho, aquí tengo su fecha. Okay. Agosto primero del 21. El día que Sofía. Sí, el día que dejó el cuerpo. Sí.
Sí, te digo, y yo a esa edad de cuando me empecé, pues me salí de la prepa, ¿no? Y empiezo a trabajar en una fábrica de tequila que hay allí en el pueblo donde yo vivía. Y pues empiezo a ver más dinerito, ¿no? Empiezo a poderme comprar mi ropita. Porque de por sí siempre, yo siempre trabajé desde muy pequeño, trabajé lavando carros, limpiando pozos. Era un trabajo que era bien pesado para un niño de 13, 14 años. ¿Pozos de qué? Pozos de agua. Yo Ah, me metía al fondo del pozo a escarbar los pozos para limpiarlos porque se secaban. sí. Entonces tenías que escarbarle más y sacarle los veneros. Y pues sí, era una friega físicamente y Sí. te arriesgabas, ¿no? Porque una caída o algo llegó a haber personas que se Ahogaron. lastimaban o se fracturaban o ¿Ninguno hasta se mataban. ahogado? No, No. no, no, porque realmente el pozo, pues tú le escarbas y lo más que sale de agua unos 3 pies de Ah, agua o algo okay. así. Pero sí era peligroso y más para un niño, ¿no? De esa edad, pero uno se la rifa. O sea, yo recuerdo desde bien pequeño decir, yo me la tengo que rifar porque en mi casa no va a haber. Si no es por mí, no va a haber. O sea, Entonces, no tenías esa protección, digamos, ese respaldo más bien, no, de nunca. decir, mi papá o mi mamá van a responder por mí. Exactamente, nunca, nunca hubo eso. Entonces, yo tuve que afrontar la vida, ¿no? Entonces, me salgo de la prepa. Empiezo yo a trabajar en la fábrica y le empiezo a buscar por un lado, por otro, aprendo un poco a soldar ahí en la fábrica, de repente se acaba el trabajo. Entonces, ya para esto, me animo y le digo a mi padrastro, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar, ya me salí y le echamos una mentira. Bueno, una mentira con un poquito de verdad. Le dije, ¿sabes qué? Me corrieron de la escuela porque tuve un conflicto con un maestro. Que sí lo había tenido el conflicto con este maestro. Ya no nos caíamos muy bien de por sí. Yo recuerdo que este maestro me daba una clase y yo nunca entré a su clase. Las 2 primeras horas que eran de clase, yo no llegaba. Yo no llegaba a las clases, pero recuerdo no haber reprobado ni siquiera su materia. Aunque no asistía yo a sus clases, el 80% era los trabajos y el 2% era asistencia. Sí. Entonces yo una vez hablé con él, le dije, mire maestro, yo no lo quiero ver ni en pintura ni usted me quiere ver a mí. Nomás déjeme cumplir con mi trabajo. Yo agarraba los libros, no entraba a su clase, agarraba los libros en lo que iba, hacía mis trabajos que tenían que ser, los entregaba y a la hora de los exámenes yo me presentaba, hacía mi examen, lo entregaba y me iba. Y pues siempre pasé la materia, con 80%. Sí. Entonces, tonto, tonto no era para la escuela. De hecho, recuerdo, ay, me sentía orgulloso porque fui sargento en la escolta de guerra, ¿no? De la bandera, tú sabes qué hacen. Y pues yo era el sargento. Recuerdo haber estado en el cuadro de honor, en la preparatoria, ¿no? En Sí. el noveno lugar, no en el primero, pero Pero oye, es dentro de los dentro 10, de los 10 o primeros, o sea, sea, no siempre, cualquiera. no cualquiera. Entonces sí me esforcé, pero cuando yo miré que no había opciones, pues no había dinero, pues me fui, ¿no? Sí. Entonces comienzo yo a trabajar, empiezo a buscarle a la vida. Ya para cuando le digo a mi padrastro, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no voy a estudiar, tuve este conflicto, así y así. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues, ¿qué te parece si le calo a entrar de Federal de Caminos? Él se emocionó, sí, me apoyó y esto y lo otro. No pude lograr entrar porque había mucho. Tenías que tener influencias, ¿no? Sí. Para que pudieras entrar a un lugar así y dinero. Entonces, lo cual no había. Pues al final de cuentas le digo, hey, pues ¿qué te parece si me voy a ayudarte en el tráiler, ¿no? Yo ya a los 13 años, recuerdo a los 13 años haber manejado por primera vez un semai, un ¿Con troque él? con él. ¿Con Él fue él? el primero que me soltó un tráiler. Yo tenía escasos 13 años o algo así y yo con el volantón así bien emocionado. Recuerdo que una vez me dice, llévalo al autobaño, ¿no? A lavar. Pues yo agarro el tráiler y agarro como unos 10 amiguillos y me lo subo al tráiler y anduvimos por todo el pueblo y luego nos fuimos a otro pueblo. Pero era el puro, la El pura puro tractor, cabina. sí, el puro tractor. Pero de todas maneras, con 13 años, un tractor son así viejo de los de antes, imagínate. Y agarrar la carretera me valía gorro. Se me trababan las velocidades y todo, pero yo me sentía Lola la trailera. Yo creo que más que eso, Sí, ¿no? sí. Entonces, para esto me voy a con él a ayudarle al tráiler. Entonces, aprendo yo a manejar los semis. Y anduve con él como aproximadamente un año, año y medio.
Creo que en ese año, año y medio, fue una convivencia tan, pero tan hermosa que tuve con él. Uh-huh. Porque éramos amigos. No era mi padrastro, ni mi papá, ni nada. Éramos dos amigos. Compañeros de trabajo. Sí, compañeros del trabajo. Es más, de hecho, yo manejaba el dinero. Todos los gastos que nos daban, así iba, él me daba el dinero siempre a mí. Enano, porque me decía enano. Ten enano, tú vas a manejar el dinero. Pagar el diésel, para la comida, esto, lo otro. Tú eres el que te encargas del dinero. Sí. Y así anduvimos, como un año y medio. Para esto recuerdo ya andar ahí de noviecillo aquí y allá. Y recuerdo haber agarrado una novia, ¿no? Y se me hace cura porque yo en el pueblo quise tener como 1,000 novias. O sea, uh-huh, a todas les decía, hey, ¿quieres ser mi novia? ¿Y quieres ser mi novia? ¿Y quieres? Y todos se bateaban. Todas me batearon. Ajá. Todas, no recuerdo en el pueblo, no recuerdo haber tenido una novia más que en la primaria cuando de chiquitillos, ¿no? Uh-huh. Y no tenía una, tenía dos. Oh my God. Tenía dos novias, recuerdo, cuando estaba en la primaria. Entonces, recuerdo que ya a esa edad, pues yo les tiraba, ¿eh? ¿Quieres ser mi? Ninguna. Nada. Yo lo atribuía mucho a la posición económica y también a mi familia, ¿no? O sea, uh-huh, yo... es que son hijos de fulana. Sí, sí. O de fulano. Yo lo atribuía mucho a eso. No, uh-huh, sé qué pasaba por sus mentes. O a lo mejor era mi actitud. No puedo saberlo ahorita, pero todas me batearon. Todas, uh-huh, absolutamente. Ya después conocí a la mamá de mi hija. Tengo una hija en México. Ok. ¿Cuántos años tiene? Ella ahorita tiene 22 años. Tiene 22 años. Recuerdo que yo la conocía desde bien chiquitos, porque fuimos juntos a la primaria. En primaria. Ella sí fue de tu pueblo. Sí, pues ella se fue, llegaron al pueblo y luego se fueron y luego regresaron, pero se quedaron ahí en el pueblo. Uh-huh. Y recuerdo que estábamos juntos en la primaria, vagamente me acuerdo de ella. Y me acuerdo porque ella llevaba una bolsa de... sus libros llevaban una bolsa de esas de mandado como con hoyitos, si recuerdas. De Iscle. La que... ajá, algo así, ¿no? Sí. Y que ahora son de moda, carísimos. Carísimos. Sí. Y antes eran fushi. Exactamente. Sí. Entonces, recuerdo que ella llevaba una de esas, pero pues oye, de todas maneras me ganaba porque la mía era de plástico. Del supermercado. Sí. Entonces, recuerdo que ya la ubicaba porque ella era hermana del mejor amigo de uno de mis tíos. Y siempre nos conocimos desde chiquillos. Ya yo empecé a arrimarme ahí con ella y con sus dos hermanas. Uh-huh. Y poco a poquito ahí nos fuimos conociendo. Empezamos a andar de novios. Yo seguí con mi papá en el tráiler y regresaba y la miraba. Y en una de esas me dice, oye, ¿por qué no te quedas y mejor en vez de que te vayas a trabajar con tu papá en el tráiler, no comenzamos en un taller de costura? Porque ella era costurera desde, uh-huh, bien chica, aprendió la costura. Y dije, pues, no suena mal. Entonces, rentamos un lugar para poner las máquinas de costura. Uh-huh. Pues, prácticamente ella era la que hacía el trabajo. Yo andaba ahí como de chalán porque yo no sabía y ella me enseñó ahí, ¿no? Pues, era, se cose así, ya sabe. Pues ahí me quedé, ¿no? Ahí de un día... ¿Pero qué era lo que hacían? ¿Costuras de las mismas personas que vivían ahí, no, o trabajaban para alguien? No, trabajábamos, haz de cuenta, en el pueblo donde yo vivo, cerca de ahí del pueblo donde yo vivo, es una zona muy industrial de lo de la ropa. Uh-huh. Es una zona textil. Uh-huh. Entonces hay muchísimos talleres de costura. Entonces... hay personas que te dan trabajo y te prestan las máquinas para que les trabajes, sí, a ellos. Entonces a ellos nos llevaban las piezas de la ropa. Ya listo nomás para coserlas. Para irlas ensamblando, irlas, uh-huh, formando, irlas ensamblando. Y ella tenía mucha práctica, ella sabía mucho de eso. Entonces me enseñó a mí y yo ahí empecé a trabajar con ella. Recuerdo mi primer cheque, fueron 1,200 pesos. Nos pagaron 2,400 pesos. Y a pesar de que ella era la que hacía todo el trabajo, me dio la mitad. Me dio la mitad. Yo sentía que no lo merecía, pero dije, pues véngase, porque sí. Oye, y mi primer cheque lo tiré. Se me cayó en la cartera. Fui a comprar algo a una tienda. Y lo perdiste. En una bicicleta, se me cayó la cartera y se fue el cheque. Yo estaba bien agüitado. Nunca lo encontraste, o sea, ¿no? Es que ya era el dinero en efectivo. Ah. Nos pagaban en efectivo. Uh-huh.
Y recuerdo cuando me llegaron a entregar la cartera para atrás, me dice el que me la llevó, me dice, hey, encontré esta cartera, pero ya no tenía dinero. Y yo me quedé, ¿cómo sabías que tenía ¿Cómo dinero? sabías que tenía ¿Cómo sabías que había dinero? dinero ahí? Sí. Entonces dije, bueno, como dice el gabacho, eres what Eres what eres. Sí, o eres. sea, pues, ¿cómo le ibas a Sí, comprobar? entonces, bueno, pasó así, mi primer cheque se fue. Y me dice, ya no te agüites, vamos a echarle ganas. Yo estaba derretido. Recuerdo que me dio todavía de su dinero que le quedó. No recuerdo cuánto me dio, pero todavía me dio de su dinero. Seguimos trabajando, estuvimos, qué sé yo, quizás unos 3, 4 meses trabajando así juntos y de novios nada más. Cuando un día recuerdo que estábamos afuera de su casa, en pleno agasajo. Y dice su En mamá. pleno atardecer de agasajo. Y dice su mamá, pues ya están todos manoseados, se habían de largar a vivir juntos, pero como con cierto enojo, ¿no? Y pues tenía razón, ¿no? Y pues como que a mí no me gustó esa actitud y ella también ya estaba pues como enfadada de vivir en su casa y pelear en su casa y esto. Le digo, pues dirá bien, ¿no? Pues vamos a vivir Mándalo. juntos, chinguesú, y que nos vamos bien lejos. Enfrente de mi casa y de su casa. Yo vivía aquí, a dos casas vivía ella, y la casa de donde vivía mi mejor amigo, el que te digo por el que me vine, por cierto, se llama Javier y es como mi hermano. Decir mi amigo se me hace raro porque siempre le digo carnal, o Sí, nos sí, sí, tratamos sí. como hermanos, tanto él como sus otros hermanos. Sí. Y donde vivía él, ellos se vinieron para acá ya a Estados Unidos. La casa quedó Y sola. la casa quedó sola. Entonces aproveché y les dije, hey, pues réntenmela. Y dijo, oh, deja. La casa era de su hermana, la mayor. Dijo, déjame, le digo a Chuya. Y sí, nos rentan la casa. Entonces nos vamos a vivir a esa casa y nos llevamos ahí las máquinas. Oye, nada más cambiaron de banqueta. Sí, nomás de banqueta prácticamente. Y de lugar de agasajo. Ya sin Sí, restricción. ya sin regaños. Entonces nos vamos a vivir ahí. Estuvimos trabajando un tiempo, echándole ganas, y de repente ella me dice, ¿sabes qué? Pues de una vez vamos a pegar el chicle, ¿no? A tener un bebé. Y yo le dije, pues vámonos riendo, ¿sí? Y ¿Cómo que ya, no? ¿cuánto tiempo tenían? Teníamos viviendo juntos, teníamos quizás unos 6, 7 meses. Ahí bien Sí, rápido. O bien rápido sea, nos aventamos. rapidito Sí, todo. rapidito a lo que vas. Caliente. Entonces, pues tanto, tanto le insistimos que sí, sí pegó. Tuvimos una niña. Tuvimos una niña, pero surge algo. Yo a veces siento que me justifiqué, alguna vez me justifiqué, pero el yo haberme juntado con ella sin haber vivido siquiera nada, absolutamente nada, como que me encerré luego y luego, o sea, como que dije, ¿qué onda? Te Y si asustaste. me asusté, y más aparte, ella, bueno, no, eso yo pienso que no es ningún problema. Ella era mayor que yo. Y No, pero de por sí las mujeres maduramos más rápido que los hombres. sí. Ahora imagínate con la responsabilidad de que ella en su cabeza era la familia y ahora era un bebé. No, y ella era bien responsable porque ella se hizo responsable de su mamá y su papá y sus hermanas desde que tenía 12, 13 años. Se hizo cargo de su familia. O sea, imagínate el momento que dijo ella, tomó la decisión de decir, hey, vamos a poner un taller, o sea, emprendedora Sí, sin miedo. ella, no puedo decir otra cosa, una gran mujer, muy fuerte y muy valiente. Pero yo era un chamaco cayengue, la neta. O sea, Cagado. sí, y me cagué de miedo. Entonces, yo sentía como que el mando ella lo tenía. O sea, yo me sentía como otra vez el niño. O sea, yo dije, me salgo de mi casa para sentir esta libertad y me vuelvo a encontrar a mi mamá aquí. Para regañarme, Para decirme qué que haga. haga, que no haga. Recuerdo que una vez me fui a jugar básquetbol porque me gustaba jugar básquetbol. Y recuerdo una vez regresar. Y que estaba bien encendida, porque me tardé más de la cuenta. Entonces, todas esas cositas, no digo que estaban mal, porque ella lo hacía desde su sentir, ¿no? De su nivel de protección o de llevar la No, familia, o y no sé. aparte era de, hey, ya tienes una familia, yo Exactamente. soy tu prioridad, se supone, ¿no?
Sí, realmente, pero yo quería vivir como con libertad, como chamaco libre. Sí, como chamaco libre. Entonces, ahí hubo conflictos, las primeras peleas y dejarnos la cosa que ella era bien orgullosa. Ella me dejaba de hablar 15, 22 días. Ay, eso sí, me preparaba la comida, me lavaba la ropa. Pero o sea, no te hablaba. Todo totalmente, pero la palabra no me la dirigía. Y pues muy de huevo, se puede decir. Entonces, oye, a mí me asustó. Te cortaba la palabra y te cortaba aquellito también. Sí, ay, güey. Cállate, cállate. Y luego en ese tiempo, sí, de chamaco. No, imagínate. Entonces, pues yo sí sentí como ese miedito. Después surge que yo cada 15, 22 días hablaba con mi carnal. Me llamaba por teléfono y allá se utilizaba mucho, ¿no? Que hablabas en una caseta. Sí. Una caseta de telefónica. Haz de cuenta, me iban y me avisaban, hey, te llaman por teléfono, ok, y ahí vas, ¿no? Y ahí esperaba que regresaran otra vez la llamada y pues ahí estábamos como novios de rancho ahí, sí. mi carnal y yo platicando y no, me decía, no, güey, acá el pinche norte, güey, ya tengo un carro, güey, y esto y lo otro, y yo soñaba, o sea, con tener un carro. Te empezaba a farolear. Sí, y yo dije un día, hey, güey, me hace el paro, ¿a qué? Pues para irme, güey. No, chingue, ¿serio? Dije, sí, güey, sí me aviento. ¿Y qué onda? Pues si ya tienes a una responsabilidad ya o algo. No hay pedo, o sea, me voy, chambeo un tiempo y luego me la llevo. Dije, ¿qué onda? Dijo, va. Dijo, no hay, dijo, nomás aguanta, me dijo, porque acabo de comprar el carro y me gasté toda la feria. Sí. No, recuerdo, no, él ya tenía el dinero, pero en esos días chocó. Su carro, dijo, pues ahorita no puedo porque tengo que volver a comprar otro carro porque me acabé aquel. Le dije, no, pues me aguanto. Entonces, para eso ya nació la niña y todo. Y un día me dice, güey, va a ir mi mamá para allá y te voy a mandar la feria. Dije, va. Me mandó el dinero con su mamá. Y pues su mamá me entrega el dinero y yo digo, le digo a esta mujer, ¿sabes qué? Pues me voy a ir así, así, así. Y voy a chambear un rato y luego te llevo para allá conmigo. Sí, así que fue el acuerdo. Estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Entonces, yo, un día me dice una tía, hey, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para Estados Unidos. ¿Te vas? Dije, vámonos, para no irme yo solo. Sí. Entonces nos venimos, duramos más de un mes en Mexicali. Más de un mes en Mexicali para poder cruzar. Entre que sí, que no, nos encontramos, la persona que nos iba a cruzar nos estafó. Porque según ella nos iba a arreglar un pasaporte ahí en Mexicali para que nosotros entráramos sin problemas y pudiéramos entrar y salir. Dije, pues, qué como, mejor. Como residentes como, de Mexicali. Como sí, de Mexicali, que teníamos un negocio y esto y lo otro, pero nos vervió porque realmente sí nos sacó como una licencia de negocio falsa, que no había ningún negocio, pero muy reciente y te iban a pedir un comprobante de ingresos por años o que ya fuera un negocio estable y todo, pero ya nos vervió que así iba a funcionar. Y pues ándale que me acabo todo el dinero que me había mandado. Y un día dice, hey, pues si no hay dinero, pues no hay brinco. Como dicen, no money, no honey. No, ándale, no money, no honey. Entonces, pues yo me desilusiono, gacho. Me desilusiono, me siento ahí afuera en la banqueta y dije, derrotado. Y con una vergüenza de regresar como... Con una mano atrás y otro adelante. Y peor de como me vine, por con la deuda. Dije, valiendo chetos. Entonces, mi última opción, me dijo la misma señora, ¿sabes qué? La única opción que tienes. Hay un hombre que se llama Zavala, o le dicen Zavala, o le decían, quién sabe si viva. Ajá. Y los brinca nomás aquí a Calexico por $500. El puro brinco. Y te deja ahí en una tienda. Y dije, pues, me la voy a rifar. Le hablo por teléfono a mi carnal. Le digo, ¿sabes qué? Aquí pasó esto, así, así, así. Y me quedé sin dinero. Le dije, pero está esta última opción. Por $500 me brincan y me dejan en tal lado. Pero de ahí para arriba me la tengo que rifar yo. Dijo, ahorita voy a ir a cambiar el cheque. Aguanta. Fue y cambió el cheque y me mandó el dinero. Entonces me manda el dinero y dice, ¿a qué horas? En cuanto estés en Calexico me llamas. Sí, quedaron de acuerdo. Me echo el primer brinco y desde arriba del cerco, bolas que me caigo. Desde arriba, y ya ves que está alto. Sí. Tracas, caigo de puras nalgas. Pero como en ese tiempo estaba súper ágil, tenía
escasos 21 años y jugaba básquetbol, fútbol, hacía mucho deporte. No fue nada para mí, no me rompí nada. O sea, ¿cuántos metros serían aproximadamente? Pues yo creo que fácil unos 10 metros, de altura. ¿Corriste con suerte? De no quebrarte ahí, sí, la cadera, yo, sí, o algo. Sí, porque no sentí absolutamente nada. Así como caí, me levanté como resorte y empiezo a caminar. Y en cuanto voy caminando, llegan los de la bicicleta. ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Y pues me dicen en inglés. Y yo, ¿what? Pues, me vieron con cara de what y dije, pues ni hablar. Y luego me dice en español uno, ¿por dónde cruzaste? Y yo, por allá. Y yo apuntaba allá para la garita, allá por aquel lado, allá por la entrada. Y me dice, entonces, ¿quién es el que brincó desde allá? Y dije, no sé. A ver tu identificación. Pues no traía ni siquiera cartera. Pero, ni nada. ¿Pero quiénes eran ellos? Migración. ¿Pero iban de civiles o...? No, andan en bicicleta. ¿En bicicleta? En ese tiempo andaban. Porque te digo, ahorita... No sé si ya no anden en bicicleta, no. Allí unos, pero esos andaban en bicicleta. Ya las cambiaron por motos. 4x4. Y eléctricas. Ya, yeah, sí. O scooters. Los scooters. Exacto. ¿No? Entonces... Ya, me detienen y esto, me esposan y me suben a una van. Uh-huh. Y pues ahí me dejan como 3 horas arriba de la van, sin aire acondicionado, sin nada, y yo secándome ahí. Ya hasta que llenaron la van, van y nos tiran a un centro de detención. Uh-huh. Nos tiran ahí, nos dejan dormir ahí toda la noche y en la mañanita siguiente nos dice, hey, van para afuera, pero no los queremos mirar otra vez hoy. Bueno, nos echaron para afuera. Me voy caminando desde ahí de donde me sacaron hasta la casa donde nos habíamos quedado, de la mujer esta. Sí. Dijo, pues, ¿cómo te sientes? No, estoy bien. Dijo, pues, hay que calarle otra vez hoy. Al mismo día que me sacaron, me dice, hay que calarle otra vez hoy. Va. Dije, pues, ya estoy aquí, ya chingue eso. Y sí, ahí voy. Oye, ¿y cuántos años tenías? 21 años. Sí, okay. Tenía 21 años y dije, pues, yo me la rifo, no le hace. Y ya otra vez, y ya me dice el chaval, o me dijo, mira, tienes que hacer así, pero te cacharon porque te caíste y hay un sensor que no sé qué fue lo que me dijo. Uh-huh. Le dije, no, pues esta vez no me caigo. Y no, me ayudó a subir el chaval, recuerdo que estaba gordito el chaval, me dice, súbete aquí. Y me sube en sus hombros y él empieza a escalar el cerco así como eran barrotes, bien fuerte que estaba el muchacho y me ayuda. Y pues yo estaba bien flaco, no, me ayuda a subir y ahí voy yo subiendo también. Brinco el cerco, me bajo despacito, ahora sí como el hombre araña, ya había agarrado a experiencia. Experiencia. Me bajo y me dice, corres, estaba una escuela, no sé si todavía esté en una escuela pegadito ahí al cerco. Sí. Me voy, me brinco otro cerco de la escuela y se me agarra un alambre, me agarra el pantalón y me lo rasga desde el tiro hasta la rodilla. Chingues, no, pues me valió. Me brinqué a la escuela, salí por enfrente de la escuela. Y empiezo a caminar. Y ya me quito la camisa que tenía encima. Traía otra camisa. Me quité la camisa y me pongo una gorra que traía así adentro. Me quito la camisa, me pongo una gorra. Haz de cuenta que me disfracé. Uh-huh. Y ya empiezo a caminar. Y hasta traía una cadenita, me acuerdo. Y me la saco la cadenita para que se mira que traía con queso las quesadillas. De caché. Sí, y empiezo yo a caminar. Y en cuanto llego a la pura esquina, la patrulla de la migra. Uh-huh. Hace stop y yo todavía camino enfrente de la patrulla de la migra. Eso sí, cagado de miedo. Uh-huh. Imagínate, y con el pantalón bien roto. Uh-huh. Dije, pues ojalá que este no me mire. Dije, si cierro los ojos no me va a mirar. Uh-huh. Y fui caminando, mira, así temblaba, pero saqué fuerzas desde dónde. O sea, el temblor, sí, el miedo, todo era por dentro. Todo era por dentro. En cuanto cruzo, se va la migra y yo sigo caminando. Y me habían dicho, te metes en una JCPenney. Sí, llego a la JCPenney, me meto y pido un café. Ahí adentro había como un restaurancito de la JCPenney, recuerdo. Sí. Y pido un café y se acerca la muchacha y pues me notó mi nerviosismo. Y en cuanto agarro el café, yo estaba tiemble y tiemble. Uh-huh. Y luego me dice la muchacha, acabas de brincar, ¿verdad? Así como curándosela, acabas de brincar, ¿verdad? Y yo le digo... ¿Por qué? Dice, es que no dejas de temblar. Uy, dije, no. Dije, sí, la neta, sí. Dijo, no, no te agüites, ya aquí ya no te pasa nada. Dijo, aquí ya la hiciste. Así me dice, no te agüites, ya la hiciste. Dijo, van a venir por ti.
Le dije, sí, ahorita vienen. Dice, ah, no te apures. Le dije, ¿cuánto es del café? Dijo, ah, no, no es nada. Nada. No, no te agüites, no es nada. Se portó buena onda. Sí, se portó buena onda la muchacha. Entonces, ya como a los 10 minutos, entra un muchacho y me mira y me dice, yo soy Zavala. Dije, yo soy Oscar, ah, vámonos. Y ya me dices, vente. Y ya nos vamos, salimos. Me dice, súbete sin bronca, tú actúa normal. Ya salimos. Ya para esto ya te había pasado la tembladera, sí, y todo. No, la tembladera se me quitó hasta que llegamos a un apartamento ahí al centro. Ah, ok. Pero ya me dice, súbete al carro. Llegamos, nos subimos al carro y nos vamos ahí a un apartamento. Vacío el apartamento. Llegamos al apartamento y había 2, 3 chavos ahí también. Y me dice, ¿qué pasó con tu pantalón? Le dije, pues me lo rompí. Y va y dice, ten. Y me da un pants, viejo el pants, así todo guango, feo. Sí. Me dice, ten, ponte este. Y sí, me quito el pantalón y me pongo el pants. Me dice, ok, son $500. Le dije, pues no traigo yo aquí. Dijo, entonces, ¿quién va a pagar? Le dije, oh, va a ser una persona, te lo van a depositar. Hizo una llamada. No, pues que sí. Luego me dice, ok, me dicen que ya pagaron los 500, pero que me dé $100 más. La señora sabía que yo traía $100 escondidos en la presilla del pantalón. Uh-huh. Dije, hija de su. Dije, pues ni modo, ya estoy aquí. Agarré y se los di. Y dijo, ¿quién pero va a venir por ti? Pero qué cabrones, o sí, sea. Sí, no, ahí te exprimen, ah, sí. Te exprimen. Y luego recuerdo que le llamo yo a mi carnal. Le dije, güey, ya estoy aquí en el centro. Dijo, aguanta, güey, ahorita me lanzo, saliendo del jale me lanzo. Dice, pero yo no sé llegar. Dijo, le voy a decir a mi tío Chava, a ver si me hace el paro. Y le dijo su tío, sí, yo te llevo, pero no me vengo con ustedes. Dijo, yo me regreso en el camión. Arre, y sí, lo acompañó, lo llevó hasta allá, hasta el centro y todo, porque mi carnal no sabía andar todavía todo aquí. Uh-huh. Y tenía poco manejando. ¿Y dónde vivía tu hermano? Aquí en Indio. Ah, aquí en aquí Indio. Aquí en Indio, okay. Sí. Y él se aventó, fue por mí. Pero de ida miraron que no había revisión. Curiosamente, tenía poco que había pasado lo del 9-11. Uh-huh. Poco que había pasado y no había revisión aquí en la... ¿Ya ves la que está, sí, aquí, sí, cerca? Sí, en aquí. Entre medio de de aquí del Valle y del Mexicali. Valle y sí, Mexicali. Sí, sí. No me acuerdo de cómo, sí, se llama ahí. Salton, sí. Ahí por Salton, sí. Gracias, producción. Y no había nadie, entonces venimos y veníamos bien contentos, platicando, escuchando música. Cuando yo llego a Indio, no se miraba nada, o sea, no se miraba la ciudad. Uh-huh. Recuerdo que digo, chinga, dice, ya llegamos. Dije, ah, chinga, pues no se mira nada. Lo único que miré fue el Panthers Springs. Uh-huh. Recuerdo, porque él vivía ahí por la Gold Center, ahí, uh-huh, nos bajamos. Uh-huh. Y pues ya ves que está ahí a un ladito el casino. Fue lo primerito que vi de aquí del, sí, Valle. En aquel entonces, sí, era lo único. Sí, entonces miré, dije, aquí no hay ni madres. Entonces ya cuando subimos el puente de la Gold Center, entonces ya se mira la ciudad. Uh-huh. Porque llegamos de noche. Uh-huh. Recuerdo haberme sentido tan, pero tan triste. Como, no manches, es otro mundo aquí. O sea, ver bonito porque pues miras a un apartamentito, aunque eran los Summerfield, que se llaman ahorita, que se llamaban Meca Vineyards. Uh-huh. Y pues son apartamentitos chiquitos y así. Sí. Pero a pesar de que pues había todo, televisión, teléfono y todo, cosas que yo nunca tuve allá. Baño con regadera, que nunca tuve tampoco. O sea, puro jicarazo. Sí, allá era puro, no le llamábamos jicarazos, le llamábamos a mentadas de madre. Y sí, ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque el agua siempre era fría. Fría. Y agarrabas la jícara y le decías, chingue su madre. Madre. Chingue su madre. Y a puras mentadas de madre te bañabas. Entonces, a pesar de tener todo, se podría decir, mayor comodidad, pues sí te llega la nostalgia, que dejas tu familia, dejas esto, dejas no, lo y aparte otro. Pues habías dejado a una familia. Sí, una, o sea, familia. Independientemente de tu mamá, tu padrastro, tus hermanos, lo que sea, la que era en aquel entonces tu mujer y tu hija. Mi hija, sí, y yo escasos 8 meses la había visto. O sea, bien chiquita, tenía 8 meses cuando yo me vine. Entonces, pues sí era difícil, pero luego empecé a buscar trabajo. Comienzo a buscar trabajo aquí en el Valle a pie. Uh-huh. Y mi carnal me decía, pues yo te llevo a tales lados, pero él me dejaba ahí y yo me tenía que regresar. Uh-huh. Y yo le decía, pues no, para no hacerte perder tiempo o algo, él sí iba a su trabajo y yo me iba en una bicicleta, me prestaban una bicicleta para ir a buscar trabajo. Uh-huh. Pero como pasó lo del 9-11, se empezó a poner difícil.
Recuerdo que yo andaba por todos lados dejando aplicaciones, esto y lo otro, pero no me daban trabajo. Entonces me habla una tía de aquí de Rialto. Me dice, mijo, ¿te quieres venir para acá? Y yo le digo, pues si hay trabajo, sí. Dijo, sí, aquí ahí están abriendo una Cárdenas y aquí te van a dar trabajo. No, pues me arranco para allá. Voy, dejo aplicación en Cárdenas, en otro, en esto, en otro. Nada, nada que me hablan. Y lo peor, que empiezo a ver en casa de mi tía, mis primillos eran más chicos que yo, pero ya le empezaban a jalar a la mota y luego irse a robar a una tiendita que unas sabritas, cositas así que yo dije, yo no vine a esto. Lo que, la gota que derramó el vaso fue que un día me dice mi primo, vamos a la tienda. Ah, pues vamos, ahí voy con él. Y se junta con dos, tres amiguillos y esto y lo otro. Y entramos a la tienda y de repente todos ta, 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 agarran cosas y salen corriendo. Y yo, gaturroña, pues uno no está acostumbrado a eso y no viene uno, o sea, a eso. Malandrillos. Sí, y dije, no, esto no es para mí. Dije, no, de aquí no. Salí ese día y al siguiente día le hablo a mi carnal. Le dije, ¿sabes qué? Aquí no se hace. Le dije, ¿qué onda? ¿Me hace el paro? ¿Me regreso? Dijo, pues aquí es tu casa, te fuiste porque quisiste. Dije, pues va. Y él va por mí. Él va por mí. Entonces, ya cuando me vengo para acá, empiezo otra vez a talonearle, a buscar trabajo. Y me dan trabajo en el jardín. Ok. Oh, mi primer trabajo antes del jardín fue lavando motor coaches, los motorhomes. Sí. De estos que haya muy lujosos, muy bonitos. Pero el amigo que nos traía trabajando era muy largo. Nos hacía trabajar 11, 12 horas y nos pagaba 6, 7 horas. Porque él nos cortaba el tiempo de cuando nos movíamos de un lugar a otro. Él no contaba ese tiempo. Oh, de verdad. O sea, él nomás empezaba con, según a contar el tiempo. Digamos que estaban en un lugar y se tardaban 3 horas ahí para trasladarse al siguiente lugar, digamos, perdían una hora. Ajá, esa no contaba. Esa no contaba. No contaba. Qué caro. Sí, y nos pagaba menos que el mínimo. Y luego una vez me acusó de haberme robado unas cremas que eran para pulir y me llamó ratero y todo eso. Y yo sabía quién se las había volado. Yo no lo hice. Pero él me juzgó porque yo traía una en la bolsa que se había terminado, se había acabado. Y pues yo no le iba a tirar así como si nada. Me la eché a la bolsa para echarla a la basura o ahí donde teníamos las cosas. Pero de esas veces que se te olvida. Y me la miró en la bolsa. Me dijo, ah, tú eres el que se las está robando. No te quiero ver aquí, pinche ratero, esto y lo otro y así. Y yo sabía que se las estaba robando, pero yo no le iba a decir. Dije, bueno, si tú ya me acusaste, si tienes ese concepto, y te guayo. Y me fui. A los pocos días me empiezo a buscar trabajo, me dan trabajo en el jardín y pues empieza lo pesado. Porque yo venía de manejar allá un troque, porque yo había dejado la costura a manejar un troque de pastura allá en Jalisco. Y de venir de trabajo, de andar nomás manejando, a manejar una carretilla, una pala, un pico, pues en pleno sol. Sí, en pleno sol, y aquí no hace sol. Pues sí, me andaba desmayando. Recuerdo una vez que estaba trabajando con unos amigos que mis respetos, para el trabajo, eran unos bárbaros. Hacíamos unos hoyos para las palmas. Sí. Grandísimos, ahí en Shadow Lake. Todavía me recuerdo ahí cuando paso por Shadow Lake y todavía me tiemblan las patitas. Recuerdo que estábamos haciendo unos hoyos y teníamos que sacar de adentro de las, así del patio de las casas, son pegadito al lago, toda la tierra que sacamos de los hoyos, sacarla para afuera para que se la llevara un troque. Y me dicen, ahora le empieza a carretillar. Te lo juro que me temblaban las patitas, así era feo. Y se reían de mí, pues realmente ellos... O sea, en la carrucha, en la carretilla. Sí, en la carretilla, así, a pulmón. Y recuerdo que en una de esas me caí. No, pues yo sentí una impotencia que dije, no, esto no es para mí. Dije, ahí te guacho. Y tengo que buscarle de otro modo. Y de ahí me encontré otros amigos, me fui a trabajar a Utah y puro trabajo aquí y allá. Y sí, empecé a talonear, empecé a hacer dinerito, le empezaba a mandar allá pues a mi mujer, a mi hija y todo. Pero pues yo empiezo de ojo alegre. Ahí él. Sí, empiezo de ojo alegre y pues dice uno, ay, es que me siento solo. Y, joven, sí, joven, sí, te sientes solo. Sí, prácticamente. Y pues hay influencias también de los amigos. Hey, que vamos a un baile o que vamos a esto y lo otro. Y te empiezas acá y pues te dejas influenciar. Y realmente al sentir tú la oportunidad dices, ah, ¿quién se va a enterar? No, no voy al baile. Sí, no voy a hacer nada. Entonces...
un día recuerdo, conocí en esa misma compañía a unos amigos, y me dicen, hey, cáele al apartamento. Y sí, llego al apartamento y empiezo yo a cocinar con ellos, porque para llevar lonche yo ya no quería que la mamá de mi carnal me preparara todo el tiempo mi lonche, porque sí. Ella de verdad les agradezco inmensamente. Yo cuando llegué aquí a este país, por casi 6 meses no pagué un solo centavo de renta, ni de comida, ni de nada. Uh-huh. Ella me dijo, no te preocupes, tú trabaja y junta tu dinerito y acomódate y ya después veremos. Recuerdo que pasó todo ese lapso y ya después le empecé a dar, creo que por mes, como $300. Eso incluía, me lavaba mi ropa, me daba comida, me preparaba mi lonche y todavía donde dormir. O sea, prácticamente era regalado. Uh-huh. Entonces, yo empecé a sentir esto de, porque yo siempre, pues tengo que recibir tanto, ¿no? Tengo que empezar a independizarme. Entonces me pongo de acuerdo con estos amigos para comenzar a hacer el lonche un día uno, un día otro, así, y cocinar en su apartamento, lo que siempre me ha gustado, cocinar, es para mí. Es tu fuerte. La verdad siempre me ha gustado, es como algo relajante para mí. Entonces empiezo a hacer el lonche con ellos y un día recuerdo que voy a llevarle a uno de mis amigos un CD que me había prestado. Voy y se lo dejo. Y en eso tocan la puerta de atrás del apartamento, abren la puerta y está una muchacha y se me queda viendo así como hipnotizada. O sea, se enamoró profundamente de mí. Entonces me mira y nos quedamos mirando y dije, ah, chinga, ¿esta por qué se me quedó viendo? Y luego le pedí un balón de básquetbol. Y no es como que yo fuera profesional para el básquetbol, pero sabía, sí, me defendía. Ah, okay. Entonces digo, ahorita voy a ir a ver qué pega el chicle, ¿no? Uh-huh. Y sí, me salgo y empiezo a mirar allí y están jugando y todo. Y le digo, hey, ¿puedo jugar? Ay, pero es que nosotros no sabemos. Ay, pues es que yo tampoco, le dije. Y no, pues ahí me hago el tonto, ¿no? Empiezo uh-huh. según a jugar con ellos, que no podía con la bola. Y pues ahí, de mañoso uno, sí. Empiezo de mañoso. Y después pasó algo. Ella, cuando terminamos de jugar, ella se había torcido su mano y estaba, ay, me duele la mano. Yo le digo, yo te la sobo. Y pues se quedó como, oh, caray. Dije, sí, no pasa nada. Cuando le tomo su mano, no sé, algo hubo. Como uh-huh. que una química o algo, no sé. Y dije, ay, güey, ¿qué onda? Uh-huh. O sea, eso nunca lo había sentido. No. Okay. O sea, por primera vez sentiste esa conexión con otro ser humano. Bueno, opuesto, ¿verdad? Obviamente, al sexo opuesto. Y hasta ahorita tenemos 20 años viviendo juntos. ¡Hijo de su madre! ¡Qué bárbaro! Sí, recuerdo que la conozco y pues le sobo su mano. Y cuando ya después ella me dice, no, chingue, yo también sentí. No me dijo así, porque ella no decía ni una sola grosería, ni una. Me consta. Ni una sola grosería. Me consta. Sí. Y dice, ay, sentí bien bonito. Dice, en cuanto me sobaste, dice, cuál dolor, cuál nada. O sea, fue como un alivio instantáneo. Y ya empecé a frecuentarla, empezamos a salir y todo. Pero yo la engañé, diciéndole que yo estaba soltero. O sea, que yo no tenía ningún compromiso. O sea, uh-huh. totalmente. Sí. Ella no sabía nada. Entonces, no, pues, ¿quién le iba a decir? Sí, y ni quién le iba a decir. Entonces yo le empiezo a decir que si quiere salir conmigo y empezamos, no, tú y yo vamos a hacer algo importante. Ella, pues ya estaba, ¿qué edad tenía? ¿21 igual? Sí, no. No, pues ya no iba, o ella es menor. Ella es mayor que yo. Mayor que sí, tú. Sí, ah, sí, okay. Sí. Pero ella recién se había venido también de México. Ah, ok, ok. Y bien inocente, de un pueblo donde pues todo les asustaba, casi agarrarse de la mano, no se podían agarrar de la mano los novios allá, uh-huh. o sea, tenían que platicar de lejecitos, o sea, sus papás siempre las restringían mucho y sí. todo. Entonces yo le echo mentiras y yo le digo, ¿sabes qué? Pues yo estoy libre y disponible. Entonces, pues claro, te haces mentiroso, como te digo, y empiezo a cubrir las mentiras, ¿no? Lo mismo le digo a mi pareja ya, le decía yo, no, todo está bien y sí, sí te voy a traer esto y lo otro, pero eso me empezó a entrar de decir. Le daba largas. Entonces pasa un tiempo y yo ya salía con esta mujer, con mi mujer, que es ahora, y yo le estaba echando mentiras.
hasta que ya tuvimos relaciones y todo. Ya que y se así, volvió más formal la cosa. Ya que se fuma más fuerte, más profundo. Le dije, ¿sabes qué? Esto está así. No, pues fue un golpe durísimo. El primer golpe que le di directamente en el corazón. Total. Y fue difícil para ella aceptarlo. Entonces, para esto yo me voy para México. Y cuando estoy allá, no sé, surgieron 2-3 conflictos con mi ex pareja. Uh-huh. Y en un mes y una semana que estuve allá, se me hace que no nos hablamos casi un mes. O sea, como 15 días, 22 días, no nos hablamos. Wow. Porque, pues, conflictos que ya habían pasado de antes y luego vuelve a pasar y así. Y dije, no, pues, como que algo no está bien, como que no está bien. Entonces, yo me regreso para acá y yo todavía le digo, me vuelvo a venir la segunda vez. Después de haber estado aquí yo un año y meses, me fui para allá y al un mes y una semana me vuelvo a venir para Estados Unidos. Ahora sí, me llevé una camioneta y la vendí para regresarme, para no volver a pedir prestado. Okay. Entonces ya cuando llego aquí, pues empiezo a trabajar y todo. Yo ya conocía un poquito más el ambiente, ya me podía yo mover por mí mismo. Entonces ya llego otra vez a casa de mi amigo, de mi hermano, y le digo, hey, dame quebrada, nomás en lo que me aliviano, Simón. Llego otra vez con ellos, empiezo a trabajar, yo sigo pagando mi rentita y todo. Entonces ya me empiezo a desenvolver un poquito más. Ya cuando ella me dice, hey, si va a seguir esto, o yo o allá, dijo, yo no puedo estar así. Para esto, o sea, ¿terminaron o no terminaron? No. No terminaron. No. Siguieron. Porque yo le dije que yo iba a terminar mi relación allá. Que para eso te iba. Sí. Como no fue el plan, yo les estaba echando mentiras a las dos. ¿A las dos? Sí, sí. Literal. Yo les estaba echando mentiras a las, uh-huh, dos, porque yo me hacía el tonto. O sea, yo, que aguante. No. Es que mira, en mi familia lo veían como un orgullo. Ay, es bien mujeriego. O sea, como que era algo de... Tiene dos, sí, una aquí y otra allá. Tiene dos, tres, y es un cabrón y con todas puede. Sí, pues el machismo muy arraigado. Y era un orgullo en, uh-huh, en tanto con en mi mamá, mi padrastro. O sea, para ellos era como, oh, íralo, sí las puedes, chingón, y todo eso. No sabiendo que, pues, la caga uno. Total. Y yo me sentía como, yo puedo con una, si no puedo... Puedo con una, dos o tres y las que vengan. Uh-huh. Y les echaba mentiras a las dos. ¿Te creías dos? Juan Camané. Sí, 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 la verdad. Entonces, sucede esto y un día ella me pone y me dice, ¿sabes qué? Mira, no puedo ir al Suami contigo. ¿Por qué? Porque aquí en el pueblo este vive mucha gente de allá de mi pueblo. Uh-huh. Y no puedo ir a un baile, no puedo ir a esto. O sea, estoy totalmente restringida y no puedo salir con nadie más porque estoy contigo. Dijo, o allá o acá, dijo, yo no puedo seguir así. Y un día dije, pues dirás bien. Y a raíz de lo que había pasado cuando yo fui para allá, que no nos hablábamos y esto y lo otro, dije, pues, ni modo. Y yo la verdad sentí algo por ella, porque me sentía bien con ella. Entonces, uh-huh, dije, pues tengo que tomar la decisión. Y sí, un día le hablé y no, o sea, sí fue bien difícil. No te puedo negar, porque a pesar de los conflictos que yo tenía con mi ex mujer, no te puedo negar que fue una mujer muy, pero muy, muy fuerte y muy trabajadora. O sea, una mujer en toda la extensión de la palabra. Sí. Que no pude hacer vida con ella, eso no le quita que sea una gran mujer. Exacto. Entonces, yo fui el que la cagué. O sea, yo fui el que cometió. No fuiste, sí, el que no honesto. Fui leal. El, uh-huh, que no fui leal. Entonces, yo, uh-huh, siempre que he tenido esa sensación, porque ella hasta la fecha todavía no... No quiere hablar conmigo, no. Tuvimos un lapso de que sí hablábamos por mi hija, ¿no? Porque, uh-huh, la niña estaba chiquita y pues yo hablaba con ella. Pero a partir de que mi hija pudo comunicarse conmigo, ella cortó toda comunicación conmigo. ¿Y hasta la fecha mantienes comunicación con tu hija? Sí. ¿Fuiste responsable, sí, con ella? Sí, sí, desde, ¿sí?, siempre. El único tiempo que me desresponsabilicé de ella fue cuando
mi ex pareja se juntó con otra persona y creo se vinieron para Ensenada y no había muy buena comunicación porque se movió y o sea, cosas ella, así. Pero ella te dijo, nos vamos a mover para allá si quieres ir a visitarla no, o no, hablarle. No, no, yo no sabía nada. Ella tomó su decisión y hasta después cuando ella estaba acá me dijo, hey, ¿sabes qué? Me llamó y a casa de mi carnal y ¿sabes qué? Así está la cosa. Ya entonces fue cuando empezamos a hablar. Uh-huh. Entonces... yo me responsabilicé de ella, pero hasta la fecha ella no quiere comunicarse conmigo. Y yo siempre he tenido eso de que quisiera como no explicarle ni justificarme, porque al final de cuentas ya no cabe. Pero es una sola palabra decir, hey, la cagué, perdóname. Es todo lo que puedo decir. Sí, sí, realmente. Es que no hay más. O sea, no puedo regresar al futuro, no tengo una varita mágica y no me puedo estar castigando toda la vida por ello. Exacto. Y eso yo lo he hablado con mi hija, fíjate, uh-huh. que es algo que yo siempre le voy a agradecer, que nunca me negó a mi hija y nunca le metió cosas malas de mí, ni nunca le habló mal, ni mucho menos. Eso es súper importante. Y yo para mí eso es muy, pero muy valioso, sí, muy valioso. Demasiado. Sí, entonces eso siempre le he tenido agradecimiento y pues espero que un día se dé la oportunidad por lo menos de... aunque me miente la madre, no hay pedo. Es lo mínimo, ¿no? Pero es como te digo, una sola palabra decir, era joven, inconsciente, perdóname, o sea, no tengo otra cosa que decirte. Y en este momento lo puedo ver, ¿eh? Porque por mucho tiempo era difícil observarme. Entonces, pasó todo esto, ya después yo empiezo a trabajar, le digo a mí, la que es mi mujer ahorita, ¿qué onda? Pues nos aventamos, Simón, y nos fuimos a vivir juntos. Comenzamos a vivir juntos. Yo trabajaba, recuerdo, en ese tiempo en el roofing, en el techo, que era una chinga, pero... Los ruferos. Yo me acuerdo cuando escuché eso. ¿Y a qué te dedicas? Soy rufero yo. ¿Qué? ¿Rufero? ¿What? ¿Qué es eso? Sí, recuerdo que ha sido uno de los trabajos que más me ha gustado, ¿eh? Sí. Me encantaba trabajar. Pesado. Muy, muy pesado, pero me gustaba. Sí. Entonces, de ahí empecé a trabajar y ella trabajaba en el field, recuerdo. Ella piscaba uva y eso y era muy trabajadora. La fresa, me acuerdo que también trabajaba en la fresa. Recuerdo que una vez cuando me paran de trabajar en el roofing, me voy a trabajar con ella como 2-3 días a la fresa. Dije, ay, güey, ahora sí sé lo que se siente. Y pues empiezo a trabajar, a salir poquito adelante y al poquito tiempo me dice ella... Ey, no fue el poquito tiempo, fíjate, para ser verdad, pasaron casi 5 años. Ajá, ¿qué me dice? Fueron como 4 años, más o menos, alrededor de 4 años, cuando me dice, hey, pues ya quiero tener un hijo. Y le dije, ok, ¿quieres tener un hijo? Sí. Y dije, ¿pero qué prefieres? ¿Hijos o trabajo? Porque yo ya había visto el sistema de aquí. Uh-huh. Yo había visto que las mamás tenían un bebé y pocos meses de nacido y a trabajar y a una niñera. ¿Un mes y medio? Sí, yo he visto muchas personas que casi van saliendo del hospital y ya se lo llevan a la niñera y ellos al trabajo. Es verdad. Entonces, eso a mí no me gustó. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos haciendo un acuerdo. ¿Trabajo o familia? No hay de otra. Me dijo, no, pero es que a mí me gusta trabajar. Pues sí, yo sé que te gusta trabajar, pero también quieres tener hijos. Y yo, si quieres tener un hijo, lo tienes que cuidar tú. Yo no quiero que lo cuiden en otro lado. Dijo, pues, me aviento. Dije, va. Entonces, pues empezamos a intentarlo y todo. Y se viene el primer embarazo, el cual ella todavía estaba trabajando. Sí. Y se le viene el bebé. Lo pierde. Lo pierde el bebé. Y curiosamente, cuando ella, en los mismos días que pierde el bebé, yo me caigo de una casa y me fracturo una costilla. Wow. Y nos toca vivir 2 meses juntos en la casa, sin salir a trabajar ni nada. Hibernamos 2 meses ahí. Es la vez que yo he subido más de peso. Oye, ¿y fue la consolidación? Sí. De ustedes como pareja, me imagino. Y fíjate que en ese lapso de los 2 meses... fue mi primera entrega que te comenté mi segunda entrega que hice de cuando mi abuela, me vino el recuerdo de mi abuela y fue cuando se lo dije a mi mujer y fue cuando lo lloré y lo solté. Sí. En esa etapa. Ajá. Entonces, pues ya empezamos otra vez, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Ahora sí, ya deja de trabajar
para podernos enfocar en tener un bebé. Uh-huh. Ok, me recupero yo de la costilla, ella se recupera del problema de haber perdido el bebé. Y fue bueno a la vez que me haya pasado eso, porque a ella no le pegó tanto la pérdida del bebé. O sea, claro, sí, que le dolió enormemente. Pero tenía el apoyo 24/7 contigo, o sea, de que si tenía ganas de llorar, ahí estabas tú para consolarla, no de que tú estabas trabajando y ella en casa sola. Sí, sí, sí. Entonces, fue una ayuda, se podría uh-huh. decir, ¿no? Entonces, ya después de esto, nos ponemos de acuerdo y dice, ok, ahora sí voy a dejar de trabajar para tener un bebé. Y para esto, un amigo donde yo trabajaba me dice, hey, salte de los apartamentos, porque vivía aquí yo en los Smoketree. Uh-huh. Y dice, mejor compra una traila, cómprate una trailita aquí donde yo vivo. Dice, yo te presto una feria, están vendiendo una a dos trailas de donde yo vivo. Le digo, pues si me haces el paro, yo tengo este dinerito y si me completas, yo la compro. Dijo, sí, me presta el dinero y nos vamos a vivir ahí a las Arabian Gardens. Ajá, uh-huh. Sí. Nos vamos a vivir ahí y teniendo un mes de haber comprado la traila, un amigo que conocí por medio de mi mujer, que ahorita es mi compadre, una de las personas que más han influenciado en mi vida, uh-huh. me dice, hey, voy a vender mi traila. Y era una doble, bien bonita, y así, hijos. Dije, es que acabo de comprar esta. Dijo, pues véndela y te vendo la mía. Le dije, ok, si me aguantas, le dije, yo te la compro. Dijo, ok, me voy a mover como en 2 meses. Le dije, va. Y yo tan aventado que le dije, ten, aquí están las llaves de mi carro, te lo doy como anticipo. Dijo, ¿en serio? Sí, ahí mismo le di las llaves y el título y todo. Dije, ahí está, va. Hicimos el acuerdo, pongo a vender mi traila, la vendo, me dan una parte, le doy la parte que me dieron y empiezo a juntar dinero para pagarle lo demás. Y en ese tiempo estábamos trabajando todavía los dos. Uh-huh. Le echamos ganas, pagamos en el lapso de 5 meses, completamos como $25,000, $26,000, wow, trabajando entre los dos. En aquel entonces. Y en aquel entonces, uh-huh. Y no era fácil, ¿eh? Sí. Y yo después recapitulé y dije, a la madre, o sea que sí le metimos ganas. No, y es que cuando te enfocas en algo, o sea, todo se va acomodando, todo se va acomodando, ¿no? Sí, porque ella trabajaba en la preparación de las casas para la pintura y eso, uh-huh. Y con lo que ganaba ella, solventábamos todos los gastos. Y todo lo que ganaba yo era al cochinito. Uh-huh. Y yo trabajaba de lunes a viernes en la compañía y sábado y domingo hacía trabajos yo por mi cuenta de roofing. O sea, no descansaba. Ni un solo día, ni un solo día. Por muchos años yo trabajé de lunes a domingo, desde que amanecía hasta que anochecía. Sí. Y así le metí mucho tiempo. Entonces compramos esa otra trailita, vendimos la otra, compramos un carrito para ella, una camioneta de trabajo para mí, y empezamos a echarle ganas. Empezamos a trabajar bien y todo. Y de repente me detienen del trabajo, del roofing. Entonces un amigo me dice, hey, no te agüites, pues vente a trabajar con mi carnal, poniendo puertas. Y así se fue dando una cosa tras otra. Una con otra. Una con otra. Y como dice, ¿no? Cuando Dios te cierra una puerta, es porque otras 20 te están esperando. Así es que yo no me agüité, dije, ay, no pasa nada, vamos por otro. Y nunca le he tenido miedo al trabajo. Sí. Nunca le he tenido miedo al trabajo. Entonces, todo se fue dando. Y con el tiempo, recuerdo que se me viene la oportunidad de vender la traila donde yo estaba. Enfrente estaban comprando o vendiendo las trailas. No, quitaron un parqueadero de trailas. No sé si recuerdas que estaba en contraesquina de Arabian Garden. Sí. Uh-huh. Las compró el condado, uh-huh, para hacer unos apartamentos. Unos departamentos. Uh-huh. Y a las personas que estaban ahí les estaban comprando un down payment para una casa o una traila enfrente, ahí donde vivía yo. Pues que le pongo el sign de venta. Dije, chingue su. Y como las estaban comprando bien pagadas, yo pagué $25,000 por la mía. Uh-huh. Le puse en 50. Dije, uh-huh, chingue su. Pues yo la arreglé bonita de adentro, la remodelé y todo. Le puse 50. Y mi mujer empieza a llorar. Ay, es que la arreglamos bien bonita. Tú no te apures, hombre. El material va y viene. Luego te voy a comprar una más bonita. ¿Era? Y luego que me dice, pues, ¿qué al cabo quién te va a dar los 50? Pues un día a las 5 de la mañana me hablan. Oiga, ¿está vendiendo una trailer así, así? Sí. Dijo, ¿cuánto quiere por ella? Le dije, 50. ¿Qué está loco? ¿Qué chingado? Ay, pues no se enoje, oiga.
Ya me colgó. Uh-huh. Dije, que se vaya la roña. Al poco ratito, como a las 7 de la mañana, toca a alguien. Hey, venimos a ver la trailer que está de venta. Y... oh, sí, pásenle, les enseño. Era una señora del condado que llevó unas personas. Sí. Les enseño la trailer y todo. Y me dice, ¿sabes qué? Va. Ellos califican para 48. ¿Los aceptas? Vámonos. Uh-huh. Casi le araño las manos. Dije, sí, sí, los acepto. Hicimos el trámite y todo. Les vendo mi trailer. Pues compro una trailer más chiquita acá en otro, precisamente donde vivo ahorita. Uh-huh. Aquí atrás de la corte. Sí. Ahí compramos una trailita chiquita y mi mujer duró como 2 meses, llore y llore. En depresión. En depresión. De tener una trailota bien grande. O sea, una de 2 pisos a una de 1 piso. De 1/4 de piso. Bien chiquita. Entonces, estaba bien deprimida. Entonces le digo, no te agüites, ya de aquí va a salir para otra. Y tenía un dinerito yo ahorrado. Entonces dije, ¿qué hago con este dinero? Dije, no lo puedo gastar nomás así a lo tonto, porque pagué yo $18,000 por la trailer, de los 48 que me dieron. Sí. Más lo que te quitan de impuestos, esto y lo otro. Al final de cuentas, yo tenía casi como unos $20,000 ahí. Dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? Que conozco un muchacho que arreglaba aire acondicionado de los carros. Uh-huh. Me lo conocí por otro amigo. Y ya un día platicando me dice... él también se movió a las mismas trailers donde yo vivo ahorita. Ajá. Me dice, oye, ¿no te animas a poner un taller? Le dije, ¿taller de qué? Porque yo ya con esos 20 mil compraba un carrito en internet cuando empezaba la internet del Craigslist y todo eso. Yo miraba, oh, un carro que le falla esto y lo daban barato, $300. Yo iba y lo miraba y lo chequeaba y decía, pues nomás le pongo el pinche alternador. Oye, y esto, pero para esto tú ya sabías de mecánica o qué onda. No, o sea, yo en México trabajé en un huesario que le llaman, un junkyard, que son aquí. ¿Un yonque? En un yonque. Ajá. Y desarmábamos carros, pero no los armaba. Ajá. Yo no sabía repararlos. Pero buscando en internet información y esto y lo otro, pues yo me aventaba, compraba un carro descompuesto, lo arreglaba y lo vendía. Yo ya no tenía un empleo, ya me había dejado el empleo y empecé a comprar y vender carros. Los compraba descompuestos, los arreglaba y los vendía. En esto volvemos a salir embarazados. Planeamos salir embarazados otra vez. Ya pero, el segundo. El segundo, pero para esto se nos viene otra vez. Lo vuelve a lo perder. Lo volvemos a perder. Ajá. Wow. Sí, entonces, pues también fue difícil. Uh-huh. Y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a aguantar un año. A una fecha así y así. Pero no nos aguantamos el año, nos adelantamos un poquito. ¿Y ella cómo tomó esa segunda pérdida? Como que ya no iba a poder, o sea, como ya siempre existía ese miedo de perderlo. Uh-huh. Sí. Entonces, pero fíjate que fue una bendición tener un conocido, un amigo allá en México que es doctor. Uh-huh. Y le hablé por teléfono y le dije, está sucediendo esto, esto y esto y esto. Me dice, ¿siente esto? Sí. ¿Y esto? Sí. Dijo, no te preocupes. Consigue estas pastillas en Mexicali. Y con eso, si el bebé está mal, se va a venir. Uh-huh. Porque aquí ya me habían dicho que el bebé estaba mal. Ya el tercer embarazo de mi niño, el segundo. Me habían dicho que le iban a hacer un legrado y esto y lo otro. Me dijo, no dejes que la toquen. Que tome estas pastillas y si está mal el bebé, se va a venir. Sí. Y si está bien, se va a lograr. Sí, pues fui por las pastillas... No, mandé por las pastillas, no fui, porque si voy no vengo. No, no regresa. Entonces, y no es que no quisiera venir, es que me da vergüenza pasar ahí con los migra, ya ves que son medio gachos. El camino está muy largo. Sí, está muy largo. Sí. Entonces, nos traen las pastillas, uno de mis carnales, el de en medio, el Robert, va y me trae las pastillas, le empiezo a dar a mi mujer las pastillas, y como yo ya no tenía un empleo, pues yo la cuidaba a ella. Entre mi niño, el más grande, él tenía como unos... 3 años y feria, y él llevaba a su mamá al baño en una silla de ruedas. Ajá. De esas como que son de oficina, sí. La llevaba al baño y la traía, siempre fue un... Oye, espero nos adelantamos ahí, primero estás en la trailer, no me dejes con el chisme a medias, te me adelantaste mucho. Tienen la segunda pérdida de tu bebé... Se cambian de traila y todo eso. Conoces al amigo del aire acondicionado que arregla aire acondicionado y te dice, vamos a poner un... ¿Te animas a poner un taller conmigo? Eso fue lo que te dijo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Sí, ya había nacido mi niño cuando sucede esto. Ah, ok, ya había nacido sí, tu... Sí, porque tuvimos...
peligro de perderlo también. Uh-huh. Entonces, cuando le doy estas pastillas, yo la empiezo a cuidar 3 meses seguidos, que yo barría, lavaba, hacía todos los quehaceres de la casa. En la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, me mirabas como loco barriendo, lavando ropa y todo. Y en la mañana, yo me iba a vender los carros o a ayudarle a un amigo en un taller y todo. Entonces fue cuando conozco a este muchacho que me ofrece, hey, vamos a poner un taller. Y como yo tenía un dinerito ahí guardado que quería invertir, le dije, pues va, yo sí me animo. Empezamos a buscar un local y todo. Pues el local que teníamos ya para rentar nos lo ganan. Y decidimos mi mujer y yo ir a Fresno a visitar a sus papás, que allá vivían entonces. Sí. Y yo, estando en Fresno, me habla mi amigo, me dice, hey, ¿sabes qué? Encontré un lugar que están rentando bien barato por $500. Nos aventamos ahí. Dice, nomás que es un cochinero, tenemos que limpiar el pedazo donde nos van a rentar. Y era un pedacito nada más. Sí. Dijo, pero para comenzar. Le dije, va, ahora en cuanto regrese nos aventamos. Sí, yo regreso de Fresno el mismo fin de semana. El lunes vamos, hablamos con la persona para que nos rente el lugar. Miramos y sí, hacemos el trato y empezamos a limpiar el taller. Y abrimos el taller en enero 5 o enero 6 del 2011. Okay. Abrimos el taller, comenzamos a trabajar. Él era se podría decir que el main guy, el que dirigía ahí. Porque en trabajo, yo era el que manejaba el dinero y esto y lo otro, las entradas y las salidas. Digamos la parte administrativa. La parte administrativa, pero él me empieza a enseñar lo que es el aire acondicionado. Que yo ya sabía trabajar el aire acondicionado, pero de las casas, porque yo trabajé también en la construcción y instalábamos sistemas de aire acondicionado. Sí. Entonces, no es tan diferente. Sí, sí cambian algunas cosas, pero es muy similar. Entonces me empieza a enseñar lo del aire acondicionado y lo de los mofles, a soldar y esto y lo otro. Y pues yo, con las ganas que tenía, de volada le agarré. Empezamos a trabajar y me empieza a ganar la pereza de que yo llegaba tardecito, pues ya me sentía patrón. Uh-huh. Y mi camarada se agüitaba, me decía, pues qué onda, yo estoy aquí desde las 8 y tú llegas a las 10. Y así empezó así. Y un día me dice, hey, pues si no te interesa el taller, pues... Véndeme tu parte. Pues véndeme tu parte y que te vaya bien. Le dije, pues no se hace. Le dije, yo estoy comprando herramientas y estoy poniéndole. Le dije, me voy a poner las pilas. Entonces empezamos así y le seguimos trabajando. Entonces de repente él me dice, ¿sabes qué? Ya teníamos como un año y algo. Ya el taller estaba un poquito aclientado, ya hacíamos algo de dinerito. Me dice, ¿sabes qué? Estoy enfadado de vivir aquí, me voy a ir para México. Dijo, ya compré herramienta y eso, me voy a poner un taller allá para Michoacán. ¿Me compras mi parte? O si no, yo ya tengo a alguien que me la compra. Le dije, no, pues si el negocio, fíjate lo que son las cosas. Todo el mundo decía que no puedes tener un negocio aquí si no tienes documentos legales. Uh-huh. Sí. Desde el principio yo todo puse en mi nombre. El nombre del taller, usé mi IT number, agarré todo lo que legal, fui informándome y todo estaba en mi nombre. Le dije, sí. no puedo hacer eso. Le dije, si tú te vas, me vendes tu parte a mí. No quiero yo socios. Sí. Dijo, pues si tú me das lo que me ofrecen, ahí está. Le dije, sí. Entonces, pues yo saco y le pago su parte. Y sí, él se va para México. Uh-huh. Y me quedo yo trabajando solo. Ok. Para esto... un amigo que trabajaba ahí en el Andis, ahí cerquita de donde está el taller, empieza a ir ahí. Y él sabía de mecánica, aunque era cocinero, le gustaba mucho la mecánica. Le dije, pues vente a trabajar para acá. Saliendo de ahí, se iba a trabajar conmigo. Entonces fue el que me hizo fuerte, ¿no? Empezamos ahí, él empezó con la mecánica, yo con los mofles, aire acondicionado, y así estuvimos. Ok. Ofrecían el servicio completo. Sí. De repente mi amigo me habla de allá de México, dijo, ¿sabes qué? Aquí está bien difícil. Los primeros días que llegué aquí, había una persona ya sin cabeza a un lado de él. Es lo que te iba a decir. En ese entonces, o sea, como en el 2011, 12, por ahí... Empezó toda esa guerra en Michoacán. Sí, gacho. Y había un desastre ahí en su pueblo. Uh-huh. Entonces, había descabezados todos los días y un desastre. Y me dice, ¿sabes qué? Ya hay amenazas aquí, pues está difícil. ¿Qué onda? Ya le dio miedo. ¿Me das jale? Le dije, pues vente a trabajar. Le dije, aquí tienes trabajo y están las puertas abiertas. Dijo, pero ¿cómo me vas a pagar? Le dije, tú no te preocupes, billetes va a haber.
Dijo, sí, se vino y pues sí, de ser socios, pues ya empezó a trabajar conmigo. De ser socio pasó a ser, no empleado porque pues fueron socios y amigos. Sí, sí, y hasta la fecha. Y buen amigo porque, o sea, no fregó ni nada. No, no, al final de cuentas, él siempre fue justo en ese aspecto. Entonces, sí, pues se viene a trabajar otra vez conmigo. Trabajamos juntos y pues me empieza a ir bien. Bien, bien, que me empieza a... Pues yo pienso que la mejor etapa de económica fue en ese momento, que empezó a haber buen billete. Y como siempre pasa, ¿no? Se empieza uno a descarrilar. Se pierde el piso. Se pierde el piso. Sí, yo perdí el piso cuando empecé a mirar que cada semanita caían tus 5,000 o 6,000 dólares y a veces hasta más. Y pues empiezan a caer las disque amistades, ¿no? Y que te empieza a caer... se te empieza a brillar los ojos, a ver faldas por aquí, faldas por allá. No, y ya cuando ven que, digamos, ah, te está yendo bien, te ven en tal lugar, te ven en otro lugar. Eso a las mujeres, pues, les empieza a traer quién es. Sí. Empiezas a levantar... Polvadera. Polvadera. Y vaya que sí, polvadera. Y pólvora, sí, también. Y pólvora también. Y pues empieza, ¿no? El divagar por aquí, por allá, y empieza a ver faldas por aquí, por allá, y empieza uno de ojo alegre, empieza uno a perder el piso. Sí. Y pues uno quiere presumir lo que nunca has tenido. Mi mamá tenía un dicho que siempre decía, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco de gusto se quiere volver. Sí, o dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí, realmente perdí el piso y pues yo me empecé a desbalagar. Empecé de aquí para allá y... No llegaba a la casa, le echaba mentiras a la mujer. Y haciendo cuentas, pues nosotros, bueno, nosotros ya nos conocíamos, ¿verdad? Desde antes, un buen amigo. Y pues nosotros nos conocimos en el party. Sí. Obviamente con la esposa, ¿verdad? Sí, para que no piensen mal. Sí. Con la chaparrita. Sí, pues fíjate, bien recuerdo cuando nos empezamos a conocer. Yo cuando más me empecé a desatar fue cuando empecé a ir al casino, precisamente. Antes de eso no salíamos, mi mujer y yo, no salíamos tranquilos. Pero como empecé a conocer gente y pues en el taller llegaba gente de todo tipo. Que movían esto, que movían lo otro y así ya está. Y pues uno quiere mezclarse o encajar. Encajar, pertenecer. Quieres pertenecer. Y como yo sí, nunca, ese yo creo es una de mis tendencias también a sentirme desplazado o no pertenecer. Entonces empecé yo a buscar por ese lado. Quería. Y yo decía, ahora yo tengo el sartén por el mango. Aquí hay billetes y con billetes baila el perro y sin billetes bailas como perro. Y ya te empieza a crecer el ego, o sea, te empiezas a sentir el muy muy, que todas te las puedes y todo. Y empecé a caer en eso. Yo engañé a mi mujer muchas veces, le echaba mentiras. Yo le decía que estaba trabajando y pues realmente era mentira. O sea, hasta el grado de decirle, de no llegar y decirle, estoy trabajando. Yo llegaba a la casa todos los días, yo recuerdo todos los días entre 12 y 1 de la mañana. Todos los días. Y yo le decía, pues, ¿qué quieres? No te falta nada. Por eso me estoy matando, para que no te falte nada. Y justificarme. Cuando realmente eran puras mentiras. O sea, justificarme realmente. Y así transcurrieron muchos años. O sea, prácticamente 6-7 años. Y, o sea, para esto, pues, obviamente ya tenías tus hijos también. Tus dos hijos. Sí, ya tenía mis dos hijos. De hecho, casi ni me conocían. Yo recuerdo que en ese tiempo yo... tenía mucho conflicto con mi hijo el mayorcito porque ya empezaba él como a tener más conciencia de lo que estaba pasando. A darse cuenta. O quizás no se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero sí miraba mi actitud de que para todo yo me enojaba. Haz de cuenta que yo llegaba de lunes a viernes, dizque trabajando, ¿no? Y viernes por la noche, sábado y domingo era tirar party. ¿Cuándo había tiempo para ellos? Sí. O sea, no había. O sea, y yo el tiempo según que les daba era... nomás llevarlos al Chuck E. Cheese un rato el domingo. A comer, lo que sea. Y regañándoles. No muevas aquí. No hagas esto. No hagas lo otro. Y toda esa tensión por querer estar en otro lado. O porque ya traes tensiones de otro lado. O porque ya te están marcando por teléfono y ya quieres contestar un mensaje. O todas esas cosas. El tener restricción en los teléfonos de que no miren mi clave. De que no miren esto, lo otro. O sea, eso da muchas sospechas. No, y deja eso, el estrés. El estrés que te cargas encima. Entonces yo
venía ya arrastrando esa pesadez. Venía arrastrando esa pesadez porque veía el sufrimiento de mi pareja y de mis hijos. Y que iban a repetir mi propio sufrimiento. Entonces yo dije... Prácticamente estabas repitiendo la historia tuya. Sí. De chiquito con tu familia. Sí. Y el estar ausente, no tiempo de calidad. A lo mejor tenían todo lo económico. Y yo recuerdo que yo nunca tuve un papá para jugar. Para jugar un videojuego. Pues en ese tiempo no había videojuegos, pero qué sé yo, una pelota un o lo trompo. Que sea. Yo nunca tuve un padre para jugar. Y yo estaba haciendo lo mismo con mis hijos. Entonces yo me justificaba por decir, ah, es que yo no sé porque yo nunca tuve un padre que me enseñara así. Ahora, pues como yo no sé, pues no lo puedo hacer con ellos. Entonces era una justificación tonta. Oye, ¿y qué te hizo cambiar? Aquí viene lo bueno y van a poder entender a lo mejor un poquito del vocabulario que usamos aquí, de conciencia un poquito. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Mira, aparte de tener todo este sufrimiento que es una bomba de tiempo que se va acumulando, y de no ser consciente de absolutamente nada porque no te importa nada, no sientes culpa, no, o sea, te vale gorro. Sí. Recuerdo de tantas veces que yo iba al casino. Una de esas veces escucho que me dice Nacho, me dice, oye, ¿sabes lo que es un viaje astral? Y la neta, yo dije, pues un viaje astral, me quedé patinando. Dije, pues a lo mejor ese era un viaje en... Una mafufada. No. Yo, ¿sabes qué es lo que me imaginaba? Como un viaje a las estrellas, como una nave, ¿qué pedo? O sea, como la neta no tenía ni idea que a lo que se refería. Ya después escuché que en los sueños, que esto y que el otro. Yo dije, este güey está bien volado de la chompeta. Pero te digo, porque cuando yo dije, ¿ustedes saben quién es un viaje astral? Me dijeron, una mafufada en mi rancho es una marihuaneada. Pues. Oh, sí, un mal viaje o qué sé yo. Ok, entonces me dice, no güey, es que mira, hay una medicina, así ya sabe, que esto. Y yo dije, chale, pues... Eso suena medio pirata, medio loco. Pero yo ya traía esto de qué estoy haciendo aquí. Porque te voy a decir una cosa. Yo en toda mi vida, desde que tengo uso de razón, más o menos de los 4 años, fue mi primer dolor de cabeza de migraña. Y desde entonces fue un martirio. Siempre fue un martirio mis dolores de cabeza. Pero ¿qué te causaba? No, era, yo no lo había descubierto hasta hace un poco de tiempo, de ahora que se hace uno consciente. Descubrí que el dolor de cabeza era para llamar la atención de mi madre. Falta de amor, o sea, de yo quería de atención. Esa atención, ese cariño que me estaban robando todos esos hombres. Cuando a mí me dio mi primer dolor de cabeza, mi mamá me abrazó y pobrecito, y yo vomitando y me consoló y todo esto, se formó un patrón. Sí. De esto resulta para llamar la atención, para que me quieran, para que me cuiden. De ahí surgió mi primer dolor de cabeza y lo acarrié toda la vida. Y como los dolores de cabeza siempre me funcionaban para tener atención, ¿qué es lo que pasó? Busqué atención de todos los demás por medio de ello. Entonces me hice consciente de ello. Y claro, no se han ido del 100%, pero de que a mí me dolía la cabeza 4, 5 días a la semana, ahorita estamos hablando de que muy contadas las veces que me duele la cabeza y me hago consciente de ello y no sufro por ello. Lo puedo, puede haber un dolor ahí, pero no hay un sufridor. No me lo tomo personal, sí. No es el ataque a mí. Le duele la cabeza a Oscar, más no a lo que yo soy. Como dicen, el dolor ahí está, pero el sufrimiento es opcional. Exacto. Entonces recuerdo que yo me dolía todo el tiempo la cabeza. Y un día que yo fui a llevar en un cumpleaños a mi hijo el menor a un parque, no es un parque de diversiones, es un lugar como el Chuck E. Cheese, pero más grande aquí en Riverside. Y en eso suena el teléfono cuando yo voy en el camino y es Nacho. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Dije, bien, porque él ya me había ofrecido esto 3-4 veces y yo le sacaba la vuelta, pretextos, esto y lo otro, porque me daba miedo. Me daba un miedo total. Entonces me dice, ¿qué onda? Ya me dijiste que sí, te vas a aventar.
Le dije, ay, es que ahorita no puedo porque voy con mis hijos para acá y esto y lo otro. Le dije, pero si se espera para mañana, sí. Pero él sí va a ir supuestamente el domingo. Uh-huh. Y luego más al rato me dice, hey, ¿qué crees? Que le cancelaron el vuelo y se va hasta mañana. ¿Qué onda? ¿Te avientas mañana en mi casa? Dije, ¿ahora qué pretexto pongo? Pero como yo llevaba un dolor de cabeza tan fuerte, dije, oye, ¿y qué tal y se me quiten los dolores de cabeza, va? Eso fue lo que yo pensé. Uh-huh. Era como una salida. Sí. Dije, pues, chingue suya, estoy aquí. Dije, si me carga el payaso, pues, como quiera ya viví. Sí. Y vámonos. Pues sí, se llega la fecha. Recuerdo, fue el... Cuando me habló fue el 3 de febrero del 2019. Uh-huh. Y... O sea, casi vamos a entrar a la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, me dice eso... Y yo al siguiente día, el 4 de febrero del 2019, llego a la casa de Nacho a las 9 de la mañana. Sí. Llego ahí y me dice, hey, mira, vas a ver, es una reseteada de mente, esto y lo otro. Pues yo dije, ay, yo lo que sea, no hay bronca con que me quite el dolor de cabeza. Uh-huh. Entonces recuerdo que llega Rodrigo y me dice, ¿qué onda? ¿Estás listo? Así y así, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Yo me quedo, pues, ¿trabajar qué? O sea, yo no sabía ni qué rollo. Me dice, sí, ¿por qué estás aquí? Y yo con ganas de decirle, pues, ¿por qué este güey me insistió? Sí. Pero inmediatamente se me viene así. Le dije, porque quiero saber de qué chingados trata esta vida. O sea, ¿de qué va? O sea, ¿a qué viene? O sea, ya toda esa vida de farándula, de faldas, de alcohol, de vicios, ¿no? Porque nunca tuviste vicios, ¿verdad? Sí, droga también. Sí, también le entraba. Pues no que digas engranado en ello, pero... De vez en cuando. Tomas un trago, esto y lo otro, que los amigos te ofrecen esto y pues también le entras. Venga. Y... ¿En serio? O sea, sí, o sea, ya bueno, pues ya llevabas toda esa vida, ya estabas, o sea, como ya te empezabas o ya estabas enfadado. Ya estaba hastiado. Asqueado. Asqueado de todo lo que había pasado. Y sin ir sin rumbo. Y sin rumbo. Sí, yo me sentía de a tiro como un perro sin rumbo, una palma. Un títere, como muchos. Así andamos por la vida. Sí, entonces yo dije, pues va, me voy a vender. Entonces me dice Rodrigo, ¿de qué se trata esto? No, le dije, pues no sé, ¿de qué va la vida? Pues es lo único que quiero ver. Dijo, perfecto, ¿estás bien? Pum, me dice, ¿sabes qué? Esta es una medicina, te va a mostrar esto, lo otro. Dije, que me muestre lo que me tenga que mostrar. Me rendí. O sea, tú no sabías ni qué era, no investigaste nada. Que ibas. Ni nada. Fui ni con expectativas de que alguien me hubiera platicado, a mí me surgió esto, a mí me pasó lo otro. Nada. Entonces, tengo esta sesión con Rodrigo. Al primer vuelo, fue el peor terror de toda mi vida, de todo así, el terror más grande que he podido atravesar. Pero el alivio y el amor más inmenso que nadie siquiera se puede imaginar con la mente. Fue algo morirte completamente y renacer. Completamente así. Porque cuando yo entro en esto, viene el peor terror de mi vida y todo se mira negro y yo todavía siento mi cuerpo vibrar, o sea, todavía estoy en el cuerpo y de repente como que si algo me dijera, todo está bien, todo es perfecto, ¡pum! Te fuiste, totalmente, y yo siento morirme, siento morirme totalmente y la desaparición de todo, todo, absolutamente todo, pero estoy consciente. O sea, sigue una presencia ahí, que es lo único que puede ser real, lo único que puede ser real, la conciencia. Uh-huh. Quedas, haz de cuenta, tu conciencia absoluta, pues, o sea, sí. tú, es que es un poquito difícil de explicar. Quienes no han experimentado esto, y lo digo con mucho respeto, ni tampoco estamos incitando a la gente que lo haga, ni mucho menos, porque es algo que se debe de hacer con mucha conciencia, con mucho respeto y con un sentido, como dijiste tú, y sobre todo con una persona experta en esto. ¿Y de qué estamos hablando?
estamos hablando de lo que es las medicinas ancestrales. Sí. En este caso, pues el Bufo Alvarius. Sí, en este caso a mí me tocó con el Bufo Alvarius. O la medicina del sapito. Ya hasta después supe qué era, ¿me entiendes? Uh-huh. Que me dicen que es el DMT. Y cuando te digo, yo entro a este estado, hubo un terror inmenso, pero al sentir este terror inmenso, me viene esta sensación de ayúdame. Uh-huh. Eso fue, mi mente fue lo que expresó, ayúdame. Y fue cuando vino este, todo está perfecto, todo está bien, y me rendí. Uh-huh. Me rendí a ello, yo ya sí. No quise saber de nada, o sea, yo me rendí a esto que me dijo, todo es perfecto. Fue mi rendición, y esa es la rendición más grande, el uh-huh. soltar todo. Sí. Entonces, cuando yo me voy, yo me pierdo totalmente. Uh-huh. Yo hasta que mi mente empieza a reaccionar otra vez, mi cuerpo empieza a reaccionar otra vez, yo siento un amor y una paz infinita, total, así como de, yo amaba amaba el sillón, el piso, todo, o sea, yo no podía sentir otra cosa más que amor. Más que amor, así como... Yo recuerdo que y sabes que se me hace curioso porque todavía me lo recuerda Rodrigo. Cuando yo siento todo esto, pero la primera palabra que le digo a Rodrigo fue repetidamente. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No lo podía creer. Pero eso dijiste tú de eso de no mames, como que es casi, casi como no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Sabes ¿no? por qué? Porque ahí descubrí que era eterno. Yo decía, no mames, ¿cómo puede ser verdad que soy eterno? O sea, ahí descubres el amor absoluto de lo que estamos hechos. Sí, y de verdad, cuando lo pones en palabras, se pierde completamente. Porque mira, yo lo puedo platicar y decir, esta fue mi experiencia. Pero las palabras no alcanzan. No alcanzan. No alcanzan las palabras. Ya cuando lo expresa, se distorsiona. Uh-huh. Necesitas tú vivirlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Yo siento este amor absoluto, esta paz, esto así, y me empieza a invadir. Pasa un transcurso aproximadamente de 20 días en el que yo me sentía, yo recuerdo haber llegado a mi casa el lunes, tenía que ir a trabajar, pero lo dejé así. Llego y me siento y me dice mi mujer, ¿qué traes tú? Le digo, es que conocí a Dios. Así, con uh-huh. estas palabras. Es que conocí a Dios. Y se ríe. Dice, ¿cómo es que conociste a Dios? No sé. Conocí a Dios. Esto pasa, yo un transcurso de 20 días con una paz inmensa, con mis hijos, con mi mujer. Pero ¿qué sucede? Empieza, como quien dice, empieza a bajar el avión. Uh-huh. Empieza a bajar el avión. Este transcurso de estos 20 días yo no tenía pensamientos, yo dormía como un bebé, como no te imaginas. Yo desde que tenía uso de razón no podía dormir más de 2-3 horas por noche. Uh-huh. Daba vueltas y vueltas, sueños, esto y lo otro, era un caos. Y estos 20 días a las 8 de la noche yo me sentaba en mi cama, me quedaba quieto, meditaba un rato, me moría. O sea, despertaba como relojito. Después de llevar toda esa vida de ajetreo, de desmadre. De desmadre. 20 días como si fuera un relojito suizo. Todo funcionaba a la perfección. Mi trabajo iba perfecto. Todos los trabajos salían bien. Todo era tu vida perfecta. Una vida perfecta. Pero cuando empieza a bajar esto, empiezo a decir, lo estoy perdiendo. O sea, ¿dónde está esta paz? Y me empieza a invadir el miedo. Uh-huh. Me empieza a invadir el miedo de haber conocido lo más bello que puede conocer un ser humano, a perderlo, a volverte a enredar en todo esto. Uh-huh. Entonces digo, Dios mío, no puede ser. Y yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar y digo, no, es que no quiero volver a lo mismo. No quiero perder esto que ya descubrí, que ya... Entonces empiezo yo a buscar en internet qué pasa cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte o cosas así. Empecé uh-huh. a indagar, a buscar. Cuando encuentro videos de meditación, empiezo yo a meditar, empiezo a buscar ayuda.
Entonces escucho unos audios, los cuales me empezaban a guiar a sentirme no totalmente en ese estado, pero muy similar, o sea, me acercaban a ese estado. Entonces dije, no, yo tengo que trabajar en esto. Entonces cuando yo escucho, hay un trabajo interno, digo, hijo de su madre, es difícil, pero no imposible. Entonces yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a meditar, pero todo mundo piensa que el comenzar a meditar, tu vida se soluciona y ya todo va a ser color de rosa. Ay, cabrón, qué error. O por ejemplo, empiezan esa vida espiritual, digamos, a trabajar en lo espiritual, volverse unas personas espirituales, y pensamos que es todo namasté, todo felicidad, todo paz. Y que ya no hay nada que hacer, que ya todos son, que ya son todo rosas y perfumes, sí. Y ay, divino, y no. Error. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nos gana el ego y empiezan a salir los sapos y culebras. Uh-huh. Cuando de verdad haces un trabajo interno, no puedes estar todo el día, ay, namaste. No, es que no existe. ¿Por qué? Porque todo lo que traes dentro nomás lo estás tapando. Realmente no lo has descubierto, no lo has aflorado y liberado de todos estos patrones de comportamiento que traes arrastrando. O sea, 40 años, por decir así, de estar en el bullicio, en el desmadre y lo que sea. En el fango. Ajá, lo quieres con una sacudidita y ya estoy limpio. Entonces, no. Entonces, yo siento que ahí fue un kickstart, como una patadita para comenzar. Sí. Pero ahí comenzó el verdadero trabajo. Entonces, yo cuando comienzo a meditar, era bien bonito sentirte en ese estado, pero después lo que te saca de ese estado es lo que empieza a depurarse. Uh-huh. Te empieza a decir, no te hagas güey, todavía miras a las viejas a las nalgas. Hijo de su. Sí. Se te antoja el alcohol, sí, y todo. Se te antoja el desmadre, se te antoja mentir. O sea, todavía echas mentirijillas, todavía dices, o sea, esto. El autoengaño. Entonces dices, ah, cabrón, ¿por qué no puedo entrar a este estado plenamente consciente sin ningún estímulo? O simplemente ya no te satisface esa vida de desmadre, aunque se te antoje, ya no te satisface. No, realmente. Ya no perteneces ahí. Te autoengañas, uh-huh, como tú dices, te empiezas a autoengañar. Entonces yo cuando empiezo a meditar, empieza a surgir todo esto. Ay, un desmadre. Entonces llega un día, recuerdo un día que estoy meditando y de repente el teléfono, de tenerlo en una meditación muy pasiva, se brinca a otra y en ese audio, pum, me da una patada en los meros cojones. Uh-huh. Donde estaban los engaños, todo eso. ¡Ay, hijo de su! Me estaba guiando a decir, libérate. Uh-huh. Tienes todas las herramientas para liberarte. Entonces, un día siento esta corazonada de decir, no puedes seguir engañando a tu mujer, no puedes seguir mintiendo, no puedes seguir haciendo esto. Pero tenía miedo. Yo tenía miedo totalmente. Entonces, no me animé. Dije, no, es que no puedo todavía. Y yo me tenía esa lucha entre el diablito. Retrasabas eso, sí, que sabías, sí, que iba a pasar. Sí, que iba a pasar. Entonces, después de un año de comenzar a meditar y todo esto, y de ver todo este cambio, no solamente para mí, ver cómo el trato con mi esposa era muy diferente, con mis hijos, con todo mi entorno, estaba cambiando. Y no porque ellos estaban cambiando, sino porque en mí había estado surgiendo algo. Claro. Entonces, recuerdo bien, como si fuera hace 5 minutos, recuerdo estar un día con mi esposa en la sala y estar viendo una película. Y esta película se llama Catch Me If You Can. Uh-huh. Sí, no sé si la has mirado, con Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Donde él aprende a falsificar cheques de viajero, como de avión, o uh-huh, que de pilotos. Sí. Y pues lo están alcanzando sus mentiras. Y recuerdo que estamos viendo entre los dos ahí en la sala en la noche esta película y ver todo ese engaño, uh-huh, que él se estaba ocasionando. Siendo tan inteligente, siendo tan así, lo estaba haciendo de una manera equivocada. Entonces, me llegó como si me dijera algo bien presente en mí. En mi oído, pero realmente era en mi corazón. Uh-huh. Me dice, ¿está lista? Y yo me decía, no, todavía no. Se va a enojar,
O sea, era como el angelito todo. Y el diablito, sí, ¿no? Sí, algo así como, pero sí, pero fíjate, si te ama esto. O sea, muchas cosas, era como una explosión. Y cuando sentí esta, sí, 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 yo dije, ok, quiero una prueba de que tú me estás mandando a hacer esto. Quiero, porque tengo miedo, lo acepto, tengo miedo, siento que no puedo. Dame una prueba que está lista. Y como si hubiera sido inmediata, inmediata la respuesta, volteé a mi esposa y me dice, ay, era que entre tú y yo no hay nada que nos pueda separar. ¡Pum! ¡La madre! Se me cayeron los calzones. Bueno, no traía, se me hace. Dijiste tú. ¿Hay otra prueba? No, de esas de chingue su madre y que pase lo que tenga que pasar. Sí, te lo juro, así, literal, literal. Yo dije, ya me mandaste, o sea, no puedo hacer otra cosa que lo que tú me estás mandando, no puedo evadirlo. Uh-huh. Cerré mis ojos y dije, aquí te voy. Si esta es la prueba, tengo que ir sobre ello. Y en cuanto me dijo eso, dije, ya valió madre. Le dije, necesitamos hablar. Se te acabó el corrido, Baltasar. Necesitamos hablar. Y me dice, pero ella bien tranquila. ¿Por qué? Así como de nada. Le dije, no, es que sí necesitamos hablar. Algo muy, muy serio. Le dije, ¿y sabes qué? Quiero que tengas plena, plena libertad de hacer lo que tú tengas que hacer. No condiciones, no nada. Tú vas a ser totalmente libre de decidir lo que tenga que pasar. Pues ya se puso como más serio. ¿Pero qué pasó? Vamos a hablar. Ya nos esperamos tantito, los niños estaban dormidos y eso, y nos metemos al cuarto. Le dije, vamos al cuarto. Y pues ahí le solté todo, ¿sabes qué? Esta persona que tú creías que soy yo, siempre fue una falsedad, una careta. Desde tal fecha, todo esto, 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 esto es lo que ha ocurrido. No soy el santo que tú siempre has dicho y el santo que tienes en el pedestal y todo, porque para mi mujer yo siempre, motivo de orgullo, que trabajador, que responsable y se esfuerza y esto y lo otro. Sí. La fidelidad y todo, y pues se cayó el teatro. No, yo sentí que me moría. Literalmente yo sentía la muerte. Sí. Y lo que le dije, ¿sabes qué? Quiero que tengas la oportunidad o de mandarme al carajo o de perdonarme sin que yo esté muriéndome, sin que yo esté al pie de la tumba para confesarme y poderme morir yo en paz y dejarte ese dolor a ti. Dije, no quiero eso. O sea, el tú probar una medicina ancestral te tocó tanto y elevó tanto tu conciencia al decir, al grado de decir, ya no me puedo hacer tonto ni seguir con esta vida. Y pase lo que tenga que pasar, yo me tengo que responsabilizar de todo lo que hice y ser una nueva persona, pero para esto se lo tengo que decir a mi mujer. Sí, y realmente no es para motivo de orgullo, de decir, ay, hice esto y ahora ya lo superé. No, no, es porque que hay un trabajo. Hay un trabajo y es un renacer. Es un renacer. Quieres ser una persona nueva, cambiar todo ese entorno, es un canje. Y te voy a decir la verdad, yo he podido ver que hay personas que trabajan la medicina, pero dependen de ella. O sea, siempre es, si no hay medicina, no hay trabajo. Uh-huh. Y no es así. No es así. No es así. El trabajo es tuyo. Tú eres la medicina. La medicina te muestra lo que tienes que trabajar. Ya el trabajo va por tu cuenta. Sí. Y te voy a decir, yo con eso tuve, con esa pequeña probadita que tuve, con eso me basta para trabajar el resto de mi vida. Porque quizás ni toda esta vida me alcance para trabajar todo lo que tengo que trabajar, todo lo que me mostró la medicina. Uh-huh. Entonces yo digo, no quiero depender de esa medicina, pero confío plenamente lo que la medicina me mostró. Sí. Porque yo te puedo jurar que conocí a Dios. Uh-huh. Sí, y te creo porque yo también la probé. Entonces, o sea, y no una vez, varias veces la probé. Entonces, quienes han tenido esa experiencia saben de lo que estamos hablando y vuelvo a repetir, no estamos incitando a la gente a que haga medicinas ancestrales porque es algo muy personal y algo se debe manejar con mucho respeto.
Sobre todo eso, respeto. Tener mucho respeto, mucho amor por lo que estás haciendo. Y sobre todo el propósito con el que lo vas a hacer. Porque si no hay un propósito, o sea, ni caso tiene que lo hagas. Pues básicamente puedes caer en el bypass. O sea, ¿sí? Te puedes brincar muchísimas cosas que realmente no... O simplemente te puedes quedar peor que como estabas. ¿Sí? O sea, no es que te vayas a hacer loco ni nada, pero te vas a quedar con más preguntas que con respuestas. Sí. ¿Correcto? Sí, prácticamente así es. Oye, entonces, le platicas todo tal cual. Sí. ¿Y luego? Pues al día sí, y me dijo, ok. Dijo, me voy a ir. Le dije, pues, haz lo que tengas que hacer. Siempre. Y en esa misma noche fue un soltar todo. Uh-huh. Y yo le dije realmente lo que sentía y cómo me sentía. A raíz de toda mi vida, todos los autoengaños que había tenido, ella sabía todo lo que había yo pasado. Entonces, ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a intentar. De mañana en adelante, todo esto se tiene que ir a la basura. Borrón y cuenta nueva. Prácticamente. Pero, primero, tienes que responderme todo lo que te diga y totalmente con la verdad. Le dije, eso es lo que yo quiero. Porque no quiero volver a mentir. No quiero volver a mentir. Me dijo, con esa condición vamos a seguir trabajando. ¿No durmieron? No dormimos. No dormimos casi 3 meses. Porque era todos los días llorar y hablar de eso. Como por 3 meses. Es un pinche duelo que se vive bien cabrón. Sí. En el momento que decides sincerarte, es un pinche duelo bien cabrón. Y es que no era cualquier cosita, era un basurero que venía cargando. Entonces, de cierta manera, yo a veces decía, hijo de su, toda mi pinche basura yo se la aventé a ella siendo inocente, realmente siendo inocente. Y a tus hijos. Y a mis... Fíjate que ella ha sido tan inteligente que mis hijos nunca han visto nada de... Nada. No sienten. Ella es una mujer, no sé, super mujer, la neta, porque ha sabido... Pues es que ahora sí que el destino, el universo, por eso la tenía preparada para ti. De verdad, yo siento que si a alguien le tengo agradecimiento en esta vida, es a esta mujer. O sea, tiene una paciencia y un amor por lo que hace y todo. Claro, tenemos todos nuestros momentitos. Somos humanos, pero claro. De verdad, se acerca mucho a la perfección. Tiene una sabiduría innata, porque ella no te sabe mucho de tecnología, ni de teléfonos, ni de computadoras, ni de televisión, ni de fama, ni de nada que sea intelectual. Pero de la vida es tan sencilla, te vive una vida tan sencilla, que dices, es lo que quisiéramos todos, vivir una vida sencilla y plena. Ella vive una vida muy sencilla y muy plena. Y es alegre. Porque mucha gente puede pensar que la sencillez es aburrimiento, es pesadumbre. No. Es una mujer que cuando sonríe, sonríe con el corazón. Pero si algo está mal, si algo no le va, lo ves en su expresión y te lo dice firmemente. Sin vergüenza, sin sentirse culpable. Sí. Y eso me ha enseñado mucho ella. Me enseña demasiado, demasiado. Entonces, cuando ocurre esto, me dice, vamos a empezar. Esta fecha pasó esto, esto y esto. ¿Dónde estabas? En tal lado. ¿Haciendo qué? Esto. O sea, fue soltar la sopa de todo. Oye, y cuando estaban en, digámosle así, en el interrogatorio, ¿notas el todos que tres cachetadas? No. ¿No? No. ¿Se aguantó? Yo creo que sí. Yo creo que sí se aguantó. Sabia. Sí, la verdad. Y fíjate que... Cuando ella me hacía preguntas, lo único que sí le dije antes de que empezara el interrogatorio, le dije, lo único que quiero que analices o sientas dentro de tu corazón, si lo que quieres escuchar es para aliviar tu corazón o para acrecentar ese dolor. Siéntelo tú antes de preguntarme, porque no quiero estarte lastimando y estarle poniendo el dedo a la llaga, porque yo te voy a decir totalmente cómo ocurrieron las cosas. Sí. Entonces, hazte esa pregunta antes de hacerla. Y sí, de primero sí había preguntas como muy así, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Nomás me estoy lastimando y es puro humo. Desde ese día dijo, ¿sabes qué? Se acabó el interrogatorio. Se acabó todo. Borrón y cuenta nueva. 3 meses más o menos duró
El interrogatorio. El interrogatorio. Oye, y ella, por ejemplo, no decidió probar medicina? No. No. Yo pienso que esta mujer es la medicina. Ella misma es la medicina. Para ti, es tu medicina. Y su medicina propia. Sí. Porque, mira, yo admiro... Supo canalizar muy bien todo el proceso y decir, ¿qué va? O sea, está siendo honesto. Sí. Me lo está diciendo. ¿Qué más? Y está dispuesto. Yo estaba dispuesto a lo que ocurriera. Uh-huh. O sea, si ella decidía darme una patada, yo hasta eso dije... Todo lo que tengo, lo que hayamos formado, es tuyo. Uh-huh. Yo me voy tal y como llegué. Tal y como llegué. Y si no me quieres dar ni ropa ni nada, nomás déjame trabajar. Es todo. Uh-huh. Y no, tomó la decisión de aguantar vara, como dicen. Uh-huh. Y de trabajar conmigo y trabajamos juntos. Ya después de todo este proceso, un día me dijo, ¿sabes qué? Ya había habido un trabajo antes de que lo soltaras, dijo, porque yo me sentía diferente ya contigo. Si hubiera ocurrido en cuanto yo probé la medicina, porque yo cuando le solté todo esto ya había pasado como un año. Uh-huh. Como que yo había tenido un trabajo de un año previo para poder liberar esto. Uh-huh. Entonces, okay. Como que fue un trabajo pausivo, uh-huh. Pero con toda la decisión. ¿Y honestidad? Y con todo el propósito, sí. Y honestidad. Entonces, este trabajo no solo funcionó para mí, funcionó para ella también. O sea, fue un trabajo para los dos. Uh-huh. Entonces, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que el trabajo que se hizo antes fue lo que ayudó a que esto se integrara tal como se ha estado haciendo. Y lo haciendo. Pudiera entender de una sí. mejor manera. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces, a partir de ese momento... Ha sido muy diferente. La vida es muy... No te puedo decir que soy un santo, que me la vivo namasté. No, realmente es un trabajo de todos los días. No, y es que aparte somos, como te pregunté al principio, oyes, y todavía dices groserías. Sí. No, de repente todavía se me salen. Sí, y todo. Pero te haces más consciente y ya no las dices tan seguido. No, y no con la intencionalidad. Uh-huh. Y tampoco te enojas tan seguido. Porque hay momentos tal vez que a lo mejor te puedas encabronar, pero... Lo importante no es que no te enojes. No es lo importante el que no te enojes. Uh-huh. Al contrario, o sea, si tú te enojas, observa de dónde viene ese... Sí. Tenemos que aprender conscientemente a identificar de dónde viene esto. Uh-huh. Con qué intencionalidad o qué es la ganancia oculta que hay detrás de ese sentimiento. Uh-huh. Y es lo que te va ayudando a trabajarlo. De a poquito. Y cada vez te enojas menos, sino que empiezas a observar más. Observar, y más, sí. Y más, o sea, al punto que muchas veces dices, bueno, a ti no te encabrona nada, no te enoja nada, o sea... Y muchas veces la gente confunde, ¿eh? Porque me ha tocado. Dicen, ay, es que tú eres bien pendeja. Le digo, no, es que ¿por qué me voy a enojar por algo que no tiene sentido? Porque antes yo era una persona súper explosiva, carácter fuerte. Y después de las medicinas es como que... O sea, no te puedo decir dos rayitas. Fueron como 5 rayitas que le bajé. Y es que si te das cuenta... La gente puede manipular tus acciones quizás. O llevarte a hacer algo. Pero tus emociones nadie las puede tocar. Tú eres dueño de todas esas emociones. Sí. Entonces, una persona puede tener el poder de... Darte un golpe en la cara. Uh-huh. Pero la reacción que tú tienes de la emoción que vas a sentir hacia esa persona te pertenece a ti. Sí. Entonces, físicamente, en la materia, puede ser cualquier cosa. Pero internamente tú puedes estar... Además, tú puedes regañar a una persona, aparentemente. Pero internamente estar totalmente tranquilo y sosiego. Sí, es verdad. Entonces, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Sí, el soltar todo lo que uno trae adentro, rencores, incluso, o sea, las envidias, resentimientos, todo lo que uno guarda, que se va echando en la mochilita, ahora sí que de la vida, los aprendes a soltarlo. Pero es un trabajo, como dijiste, es un trabajo. Y bueno, deciden soltar todo. Tú decides ser honesto con tu esposa. Ella lo acepta y dice, ok, vamos a empezar de nuevo.
Y empieza, empezamos poco a poquito, pero lo principal, empecé a dejar el trabajo de estar todos los días nada más metido en el trabajo. Lo otro, empecé a dejar de ir frecuentar los lugares de baile, esto y lo otro. Principalmente porque muchos pueden decir, ah, ya te volviste un santurrón o algo. Mira, es bien sencillo. Si tú sabes que tienes una tendencia a ser glotón, por decir así, y todavía te vas todos los días a los supermercados, a los estos, a los buffet, ¿qué sucede? Es terminas lógico. Comiendo. Terminas tragando y sintiéndote culpable. Ni siquiera es lo que comiste, es la culpa que viene a través de ello. Entonces, si tú sabes que tienes esa tendencia, tu trabajo es decir, ¿sabes qué? Me mantengo al margen. Me mantengo al margen. Ahora, las veces, ahora me decía mi esposa, ay, ahora tú todo el tiempo querías ir a los casinos y ahora que yo tengo ganas no quieres ir. Le digo, ¿sabes qué? No es porque no quiera ir, es porque yo sé en qué claudico. Entonces, mi trabajo está ahí. Ahora ya cuando hay un concierto que ya le gusta, ¿sabes qué? Sin problema, vamos. A lo que vamos. Vamos, nos sentamos, escuchamos la música, disfrutamos, jajaja. Terminando de ahí, nos vamos a cenar, cenamos juntos, convivimos y a la casa. Pero convivimos ella y yo. ¿Qué pasaba antes? Llegábamos al casino, yo llegaba, la largaba, la sentaba en un lugar y yo me iba a andar rondando por allá. Y era lo que sucedía. Entonces ahora el convivio es entre ella y yo. Ahora todo lo que se hace es más familiar. Todo lo que se hace es entre ella y yo. Si salimos con nuestros hijos es para convivir con nuestros hijos. Entonces cambia tu forma de ver la vida. Oye, y en todo este proceso cuando, porque bueno, este proceso también te llevó a hacerte vegano. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Fue poco a poco, no fue algo de la noche a la mañana tampoco. Yo comienzo primero dejando las carnes rojas, principalmente. Dejo las carnes rojas, pero te voy a decir una cosa. La gran ventaja que yo tengo es que tengo una mujer que le encanta cuidarse y nutrirse bien. Entonces, cuando yo empiezo a dejar las carnes rojas, ella me dice, hey, ¿sabes qué? Te va a faltar proteína. ¿Sabes qué? Mira, la proteína de las lentejas con arroz es buenísima. Vamos a implementarla. O sea, ella empezó a ayudarte a ese proceso. Sí. Y hasta la fecha. Ella es mi... ¿Y toda la familia se volvió vegano? No totalmente. En mi casa poco se come carne rojas. Mis hijos todavía les gusta de repente un steak o que una hamburguesa o algo. Pero es, por decir así... Ocasional. Ocasional. Al año, digamos, 2 o 3 veces se come carne en la casa. Lo que sí se consume más es el pollo o el pescado. ¿Tú comes carne blanca actualmente? No. Tú, o sea, tú eres carne... carne para nada. Para nada. Eres vegano. Sí, sí, sí. Vegano. Tu esposa, tus hijos, bueno, sí. Se podría decir casi vegano. Casi vegano porque sí consumo huevo. Es lo único que hasta ahorita consumo de animal, que es el huevo. Y te digo, porque es un proceso. También no me quiero hacer ese bypass, como te digo. Porque es paulatino. Sí. Y como lo vas sintiendo. Pero siento que voy en el proceso y que va bien, ¿me entiendes? Y mientras te sientas bien, sea, porque muchas personas por tendencia, por moda o porque ya la amiga le va bien en ese ámbito, se vuelven veganos. Yo también fui vegana en un tiempo, pero igual, o sea, yo renuncié porque algo que me gusta a mí mucho es el marisco, entonces renuncié al veganismo. Porque se me antojaba todavía el marisco. Entonces pasé lo que es nomás carnes blancas. Y sabes que uno no lo tiene que hacer por sufrimiento. O sea, como tú dices, se me antojaba todavía. Y de cierta manera te estás castigando. Sí. Te estás castigando. Exacto. Y es algo que no me ha sucedido a mí. O sea, yo digo... Yo soy de las personas que me encanta cocinar y cocinar rico. O sea, que la gente diga, ay, qué rico está. Y que hasta quieren repetir comida, ¿me entiendes? Pero yo en sí, glotón nunca he sido. O sea, yo siempre he comido poco. Y no he sido muy amante de la comida. Entonces yo siento que me ha ayudado eso. Yo tengo tendencias de otra forma. Entonces tengo que trabajar sobre ellas. A mí no me fue difícil dejar la carne y todo esto. Y sobre todo porque la ayuda de mi mujer. Sí. Pero te digo, lo único que consumo hasta ahorita todavía y que planeo... Como se vaya dando, no es como que, tengo una fecha o tengo algo. Tengo 90 días. Como se va dando, porque así fue.
primero dejé las carnes rojas en su totalidad, después dejé el pollo y por último dejé el pescado, que fue lo que me costó más difícil porque sí. Es lo que sí me gustaba más, el pescado, el salmón. Sí, me encantaba el salmón y el ceviche de pescado y uh-huh. así. El camarón muy poco, no, sí, pero se fue yendo poco a poquito y no fue como difícil o doloroso, uh-huh. porque mucha gente entra hasta en ansiedad. Sí. Entonces viene la culpa de por qué me siento así, si no. Yo todavía tengo ganas. Y vienen las deficiencias también. ¿Sí? ¿Sí? Vienen las deficiencias porque no se informan, no planean, no empiezan ese proceso. Yo igual, te digo, yo no soy mucho de carne tampoco, entonces para mí no fue difícil hacer el proceso. Después renuncié, me de carne blanca solamente, y ahorita integré la carne roja otra vez. Muy de vez en cuando. Entonces, como dices tú, la hamburguesita, ahí está. Pero tiene que haber un propósito también. Es porque, ahora sí que, porque me gusta. Sí. Me gusta, se me antojaba. Siempre tenía en mi mente un recuerdo mío de con mi abuela. Yo me crié mucho con mi abuela y ella, me acuerdo cuando preparaba el bistec con papas. Entonces ella en el metate molía todas las especias. Entonces yo ahí era la metiche, ese era mi chamba, moler en el metate. Le ayudaba, que me llevé, no sé cuántas veces me raspé los dedos, pero yo le raspaba el cilantro, la pimienta, todas esas especias. Ahí mi abuela, ese olor que tenía, ese sabor, ese bistec, hasta la fecha lo tengo. Pero sabes que se forma como un cierto... como un cierto apego a ello, o sea, hay una emoción detrás de ese gusto. Sí. Si te das cuenta cómo Ajá. es la mente, ¿sí? Crea toda una gama de emociones, de sabores, esto, lo otro, de sabores y todo. De momentos, de recuerdos. Para quedarse impregnado en ti Ajá. y formar ese apego, o sea, Ajá. ese nudo. Y yo fui muy apegada a mi abuela. Fui muy apegada a mi abuela materna. Entonces tengo muchas memorias con ella, muy bonitas, en paz descanse. Entonces por eso la recuerdo tanto y dije yo, bueno, voy a... Y sí, yo recuerdo que cuando decidí comer carne me hice un bistec con papas. Wow. Con lo que tenías que claudicar. Sí. Dijiste, si voy a claudicar, que sea bien. Sí, con lo un que... bistec con papas. Entonces, pero bueno... qué padre que tomaste, es que todo esto, pues el probar medicina ancestral te llevó a todo un proceso, no es fácil, no. Un proceso doloroso, sí, interior, porque más que dejar la comida y esas cosas, eso no es, sino que el trabajo interior, eso es como digamos lo doloroso. Y es que a veces mucha gente no entiende el porqué, y realmente mi intención ni siquiera es explicarles el porqué, o realmente es un trabajo para mí. Yo hasta la fecha hay mucha gente que me mira y que me conocían de antes y me dicen, ¿estás enfermo? ¿Estás bien? ¿Te miras bien jodido? Ajá. Ay, te ves bien madreado. Eso no, te iba a preguntar. Piensan que ya me estoy muriendo, entonces... No creas, o sea, de repente sí te empiezan a meter como, ay, güey, ¿no será esto? ¿No será lo...? Incluso, pues, yo dejé de verte mucho tiempo. Cuando te volví a ver, pues, ya con la barba crecida, pues, ¿cuándo? O sea, andabas bien shiny, bien, bien dandy, bien todo bien acá, ¿no? Entonces, yo cuando lo vi dije, ah, cabrón. Estoy viendo a Jesucristo, dije yo. No, pero sí, o sea, dije yo. Yo sé el proceso por el que pasaste y yo dije, me impresionó porque yo te conocí de otra manera. Sí. Y o sea, más repuesto, no, no obeso, pero sí un poquito más de peso. Entonces yo dije, ay, güey, ¿cómo adelgazó? Sí, sí, sí. ¿Cómo adelgazó? Dije yo. Pero, y de hecho lo comenté, le dije a Rafa, fíjate que él, como a comparación de otras personas que yo sé que son veganas, se ven pálidas, se ven, o sea, con deficiencia. Y se les nota, o sea, en la piel, esto, y le digo, pero él no. Sí, fíjate que gracias a mi mujer también, porque hace poquito ella me dijo, hey, pues por no dejar, ve a hacerte un chequeo, un ¿no? estudio físico. Le dije, pues sí, lo voy a hacer.
Entonces fui, y también a raíz de que tanta gente, ¿no?, que me decía, ay, que te miras bien jodido, esto y lo otro, pues te van metiendo esto en la cabeza. Dije, bueno, para quitarme de esto, pues voy. Uh-huh. Y que tenga que ser lo que tenga que ser, ¿no? Entonces llego a que me saquen sangre y todo, y me hacen un cuestionario el doctor, ¿no? Me dice, ¿haces esto o lo otro? Te preguntan de las comidas, todo esto, te dan un cuestionario. Uh-huh. Y yo lo voy llenando, y cuando lo mira el doctor me dice, ¿no comes carne? No. ¿No comes pescado? No. ¿No comes pollo? O sea, me empieza a interrogar. Le digo, no. Entonces, ¿qué comes? ¿Con qué alimentas? ¿Con qué? ¿Cuál es tu alimentación? Sí, ¿cuál es tu alimentación? ¿O con qué proporcionas a tu cuerpo la proteína? Le dije, oh, es que como esto, como esto, como esto. O sea, le fui diciendo lo que comía. Dice, sí, pero tú necesitas por lo menos comer pescado. Tienes que, no me dijo necesitas, tienes que comer pescado o comer carne. Uh-huh. Como diciéndome, lo tienes que hacer. Y yo sentí como que me estaba obligando, queriendo manipular o decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Le dije, lo siento, doctor. Pero no. A pesar de lo que vengan los resultados, mi intención no es regresar a comer carne. Y como que no le gustó, o sea, como, pues, o sea, bueno. Me estás quitando chamba, casi. Sí, sí, te sí, dijo, ándale, ¿no? Sí, como quien dice, oye, cabrón, pues, ¿y luego con qué? ¿Con qué me voy a mantener, o sea, yo? Te digo, eso me pasó a mí con un doctor. Fui a hacerme mi chequeo, yo nada más iba a hacerme mi físico, el examen anual. Y luego me dijo, no me conviene atenderte, tú estás muy sana. Ándeja. Así me lo dijo. Tú estás muy sana, dice, no me convienes. Y yo dije, ¡ah, cabrón! Sí, o sea, y entonces recuerdo cuando el doctor me dice esto, le dije, no, lo siento, pero no voy a volver a comer carne. Esa es mi decisión y no, uh-huh, no va a cambiar. Bueno, pues total, me sacan sangre y todo, mandan a los anales y todo. Cuando me hablan para que vaya a los resultados, pues llego yo y me pesan otra vez y todo el show. Y ya no está la misma enfermera que me había atendido con el doctor. Uh-huh. Y luego me dice, dice la enfermera, ¿me quedo a traducirte? Le dije, sí, está bien, quédate. Me dijo, ¿hablas inglés? Le dije, ay, pues más o menos. Uh-huh. Dice, ¿pero quieres que me quede a traducir o tú hablas con...? No, le dije, te puedes quedar. Ok, entonces ya el doctor, es que habla, era un chino y como el inglés chino como que no se me da. Si el inglés original tampoco se me da, menos el chino. Entonces se queda y luego ya empieza el doctor, oh, de esto estás bien. De esto estás bien, de esto estás bien. Eres inmune a esto, eres inmune al otro. Y como que empieza a cambiar su carita, así como de, ah, cabrón. Y luego por final dice, wow, todo está muy bien, ¿eh? Dijo, nada más te falta un poco de vitamina D. Uh-huh. Dijo, pero eso no hay problema, puedes tomar un suplemento. Dijo, te lo voy a recetar. Bien, pero con un cambio de actitud, como diciendo, ay, güey. Sí, pues ahí estaba la, ¿sí?, prueba. Entonces, cuando hace la prescripción para la receta, le dice a la enfermera, dice, hey, pase esta receta o hable a la farmacia para que le tengan el suplemento listo. Y dice, ah, pero primero pregunta si tienen suplemento vegano. Wow, yo me quedé como, ah, no, güey. Dice, y la enfermera dice, ¿por qué? Dice, porque él es vegano. Wow, y se quedó así. Y miré la actitud muy diferente. Sí. Entonces, realmente es mentira eso que te dicen que a fuerzas tienes que comer carne. Sí. Si te informas y llevas un procedimiento adecuado para el proceso, hay una transición. Uh-huh. Hay una transición, hay que ser también conscientes de eso, que hay una transición. Uh-huh. Para poder cambiar, a lo mismo que hay una transición de estar en el mundo de la farándula del desmadre. Uh-huh. A llevar una vida, no te digo que nada más espiritual, porque tienes que llevar un equilibrio. Sí, somos, o sea, humanos. Estamos en el mundo, o sea, sí. Todavía te sientes un cuerpo-mente, debes de llevar un equilibrio, ni siquiera irte tanto a la izquierda ni tanto a la derecha, sino saberte balancear como un trapecista. Sí. Entonces, yo digo, es bien importante cuando te haces vegano o decides probarlo, informarte y llevar un procedimiento y ser responsable de lo que estás haciendo. Uh-huh. También. Sí. Porque no es fácil, pero es tan satisfactorio. Sí. Muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque te sientes más en paz. Sí. Y sobre todo porque es, o sea,
el proceso te ha llevado a eso. Sí, es un resultado. Es un resultado, exactamente, te va llevando a eso. Oyes, ¿y alguna anécdota que nos quieras platicar entre todo este proceso que has tenido? Porque uno cuando entra todo este mundo de la espiritualidad, empieza el universo, conspira a mi favor y todo lo tengo y soy próspero. Pero alguna experiencia que tú nos quieras platicar, que digas, me pasó esto, pero confié tanto en mi proceso y le pedí a Dios, al Creador, al universo, como le quieran decir, y me lo devolvió, fíjate, o me lo dio. Fíjate que por lo que preguntas, se me viene luego y luego. Cuando yo comienzo este proceso de se podría decir, del mundo de la espiritualidad, o sea, lo primero que dice es que ya no más vas a estar en namaste, ya no vas a trabajar, o sea, porque ya no eres el cuerpo-mente y ya no vas a hacer nada, ¿no? Entonces empiezas a decir, hijo, su madre, ya no voy a poder producir dinero, ya no voy a poder trabajar, no voy a poder generar lo que estaba generando. Y sí me entró cierto temor, pero dije, hey, sí, mi Dios es el Dios abundante, dueño de todo, o sea, ¿qué puedo pedir? Sí. Entonces yo seguí en mi trabajo y empezó a bajar el trabajo y altibajos. Y luego de repente el dueño de donde yo tengo el taller decide vender el taller, o sea, la propiedad. La propiedad. La propiedad. Y yo no tenía el dinero para comprarla. Dije, chin, pues me va a tener que mover y va a ser un desastre así. Dije, pues que sea lo que Dios quiera. Dije, yo no voy a poder renegar de esto. Y lo afronto, lo que tenga que afrontar, toda mi vida lo he hecho. Dije, pero Dios mío, si tú estás ahí, dime qué tengo que hacer. ¿Hacia dónde voy? Lo dejé así. Llegaron 1, 2, 3, 5, 6 personas a ver la propiedad. Pero la persona quería vender la propiedad en efectivo. O sea, quería el dinero en cash. Yo dije, pues, ¿de dónde? ¿Con qué ojos divino tuerto? Decía mi mamá. Y dije, chin, pues, que sea lo que tenga que ser. De repente, mira, llega una persona y me dice, oye, ¿qué quieres vender tu casa? Porque nosotros habíamos comprado una casa en Coachella. Y teníamos una deuda todavía en la casa y todo. Dijo, ¿sabes qué? Yo ando comprando casa y no califico. ¿Podemos hacer un trato? Así, así. De veras, sí. Pum, me suelta el dinero así. Dije, pues vámonos riendo. Agarré y compré la propiedad del taller donde estoy ahorita. Digo, ¿cómo cuando tú no ambicionas nada por decir, oh, yo quisiera tener esto, quisiera tener lo otro, pero confías en que Dios te provee todo lo que necesitas, pero con plena confianza? Sí. Porque muchos decimos, ah, yo confío y me siento aquí. A que me caiga del cielo, es que Dios me va a mandar y me va a dar. No, confías en que Dios te va a dar las herramientas y el trabajo adecuado para lograr lo que tienes que hacer. Y mira, ya ahorita lo pagamos, ya hicimos unas remodelaciones. Claro que ha habido un trabajo, ha habido esfuerzo y trabajo de ambos, porque mi mujer me ha ayudado ahí como no te imaginas. Entonces, ¿qué más prueba quiero? De que la abundancia está ahí. De que el amor de Dios nunca me va a dejar. No, y aparte que no andas con ese desespero de ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vas y pides prestado aquí, vas y pides al banco y vas, o sea, correteas eso para obtenerlo. Y no, a veces ni se te da, menos se te da. Y vives con ansiedad. Sí. Y fíjate, gracias a Dios que hasta ahorita todo se ha dado. Todo se ha dado, claro, con un trabajo y un esfuerzo, pero yo pienso que se me ha puesto de una manera no tan difícil, aunque el esfuerzo haya estado ahí. No sufrí ese esfuerzo. No lo padecí. Oyes, y pues bueno, ya tenemos yo creo que como 4 horas hablando, no sé. Ya nos pasamos, pero la verdad que ha sido una plática muy amena. ¿Podemos seguir aquí, producción? ¿Cómo vamos? Ya váyanse. Ya, dice. No, es que sí, ya tenemos un buen rato. Entonces, pues primero que nada, darte las gracias por aceptar la invitación. El espacio aquí siempre va a estar abierto para ti. Y también, pues, agradecerte de todo corazón el venir a contarnos tu experiencia. Que, o sea, no cualquiera.
No cualquiera, pero a ti ya todos esos velos, todas esas caretas, ya las decidiste, o sea, ya tiempo atrás, decidiste soltarlas y decir, este soy yo, me acepten o no me acepten, yo me acepto. Esto fue lo que yo fui. Y es que ya. Eso es cuando Dios obra en ti. Uh-huh. Cuando yo puedo decir que no es un mérito mío, plenamente lo puedo decir, no es mi mérito. El único mérito que yo siento que puse es rendirme y decir que sea lo que tenga que venir. Sí, o sea, dejarte guiar. Dejarme guiar. Uh-huh. Y claro, pues claro que hay un trabajo todavía que seguir de por vida. Y es bonito poder decir, tengo algo por qué luchar. Uh-huh. No solamente en el aspecto material o físico, sino por algo que he conocido, que sé que está ahí. Sí. Exacto. Y es maravilloso. Maravilloso. Y te agradezco por eso, por venirnos a contar tu historia, que para mí es, o sea, súper, o sea, ¿cómo lo puedo llamar? Extraordinaria. Extraordinaria, y la verdad, gracias. Y pues bueno, por último, un mensaje que le quieras dejar a la audiencia, que tal vez se encuentre en ese momento de desesperanza, en ese momento de ansiedad o de depresión, por cualquier circunstancia en la que esté pasando, un duelo, lo que sea, ¿qué le dirías? Basado a tu experiencia, ¿qué le dirías? Que realmente todo lo que sucede, todo, por más difícil que podamos verlo, todos son regalos de Dios para despertar, para ver más allá del dolor. Porque sí, en el momento que tú estás creyendo que estás sufriendo y que Dios te abandona, es cuando más está cerca de ti. Es cuando más te insiste, ríndete. Porque eso es una rendición. Entonces, el poderlo entregar de todo corazón, por más que te duela, por más que sientas que no hay salida, ahí está. Nada más es cuestión de rendirnos. Y yo no lo entendía. Yo te lo puedo jurar que yo sí, cuando nos conocimos, que tú me conociste en otro ámbito, en otro, a mí me hubieran dicho, ríndete ante Dios. Yo hubiera podido haber dicho, pues, pon tapa, verlo, qué sé yo. Quizás no hubiera tenido este concepto o esto que siento ahorita. O te pudiera haber dicho cualquier otra cosa. Pero cuando la vives, esa rendición, y ves ese fruto, ¿qué más puedes hacer? Uh-huh. Más que rendirte. Sí. Y decir, hágase tu voluntad. Y dar gracias, agradecer. Y solamente la verdad nos hará libres. Así es. Solamente la verdad nos hará libres. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. No, por favor, no dejen de darle like a nuestro canal. Síganlo, empiecen a las suscripciones. Compartan sobre todo. Y pues bueno, agradeciendo por estar viendo este capítulo. Así que nos vemos en un próximo capítulo.